¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a nuestra gran manzana, de nuevo juntos aquí en Teleasturias, a partir de hoy durante toda la semana, y recuerden que estamos viviendo el carnaval. En Asturias ha empezado ya, bueno, pues estos días atrás, bien lo saben muchos de ustedes, en diferentes puntos, y a partir de ahora es como una carrera de relevos, vamos buscando en los diferentes puntos esa celebración hasta llegar al próximo fin de semana. Dosifiquen sus fuerzas, como lo hacen nuestros compañeros, nuestros amigos. Cristina Oro, buenas noches. Hola, buenas noches. Lo llevas pianito, pianito, ¿no? Porque, chicas, son tantos días que hay que organizar bien las fuerzas. Hay que ir dosificando, claro que sí. ¿Quién no necesita dosificar? Porque está hecho un machote el Manolo Jiménez. Empezamos ya la noche, Buenas noches a todos. ¿Qué tal? Pero no me ha gustado que... ¿Por qué la has presentado ya primero? Porque la tengo más cerca. Mal empezamos, ¿eh? ¿Por qué? ¿Te sientes discriminado, ofendido? Me siento en segundo plano. No, pues es pues una cuestión de cercanía, nada más. ¿Quieres que volvamos a empezar y luego hagamos otra forma? Ya sabes, lo de las damas primero y después los caballeros. Porque siempre eres un gran caballero. ¿Por qué siempre las mujeres estáis confraternizando y siempre tienes esos cotilleos? Estás aquí en minoría, ¿eh? Sí, lo sé, pero una minoría muy agradable. Bueno, ya ven ustedes cómo empieza la noche. Cómo acabará, tendremos que descubrirlo. Por el momento, nos vamos con Viajes El Corte Inglés. Viajes El Corte Inglés les ofrece esta sección. Unos viajes que recorren el mundo, un mundo que también está carnavalero, Cristina, ¿no? Claro que sí, nos vamos a ir de carnaval. La semana pasada estuvimos ya en algunos sitios que celebran el carnaval, como, no sé, me viene a la memoria, Italia, Grecia. Y ahora nos vamos a ir hasta Alemania. Nos vamos a ir a una estación de esquí porque hasta allí ha llegado el carnaval y allí se han disfrazado los esquiadores para disfrutar de, bueno, pues de la fiesta y del jolgorio que vemos en estas imágenes. Es la estación de esquí de Baviera, en Alemania, y es muy característico que allí la gente vaya a esquiar y se disfrace. Pero esto no solo pasa allí, o sea, ahora tenemos estas imágenes de Alemania esquiando, pero aquí en España, cuando te también vas a esquiar en carnaval, pues te disfrazas, igual no tanto, sí. Quiero decir, te pones un gorrito, sí, o alguna cosa, pero aquí ya van tipo carrozas y demás, y hacen un auténtico espectáculo el día de carnaval, y hacen pues carreras de trineos y juegos. Qué bonito, qué bonito. Hombre, ya cuando vas a esquiar de normal, ya vas un poco de carnaval, ¿no? Un poco de Frankenstein, así, ahí que no te puedes mover, pero... Con colores chillones. Sí. Pero estos lo que hacen es un poco darle doble vuelta, ¿no? Rizar el rizo. Allí es una tradición en Alemania, subirse a esquiar el día de carnaval y ir disfrazado. Y esta es otra tradición, mira, ¿verdad? En Alemania. A ver si nos la puedes explicar un poco, Cristina. Estos son los trineos y luego ya van bajando. Lo de bajar arrastrando, vale, sí, pero sí, lo de subir arrastrando, ¿no? Qué envidia, a mí me apetece. Se parece al descenso del Galeana, que se produce. Sí, días, ¿no? Sí. Bueno, también el descenso de Galeana, Manolo, lo llena todo de espuma, ¿no? Puede tener un poco un aspecto parecido, sí. Sí, igual se han inspirado en claro, Baviera. Es lo que dice. Sí. Y estos van con neumáticos. Eso tiene que ser divertidísimo. Yo eso lo llamo de una forma que, bueno, casi no sería bueno repetir. Atrévete, anímate. Atrévete. Y eso lo llamo culo esquí. Sí. Qué ingeniosa estoy, nuestra presentadora. Hombre, son esas cosas de la infancia. Bueno, está bien. Los años te lo da también. Me callaré. Sí, los que me quedan por venir. Bueno, pues de todo, como veis, pues este iba de vaquero, lo que pasa que ya se le ha ido perdiendo la ropa. Veo que no solo es el ropaje, sino que los artilugios que utilizan. Lo de los gochazos también es tradición, claro, allí en Baviera. Sí, sí. Es tradición. Desde luego.
Bueno, pero está divertido, es una buena forma de empezar. Frío no pasan, eso estoy segura, a pesar de las nieves y eso. Supongo, pasaremos más nosotros aquí, porque como el día que estamos pasando, ¿eh? Y no será porque no nos lo ha advertido el hombre del tiempo. Eso, mira, es verdad. Pero es que nosotros venimos abrigados, porque ya nos comentas tú y vamos. Sí. Claro. Pero a los hombres del tiempo preparados para toda la casa. Pero bueno, aprovecho las cámaras de Teleasturias y de la Gran Manzana para decir que yo no soy el que pone las nubes y los nubarrones, porque me cogen las señoras por la calle y me dicen, a ver si nos pones un poco más de sol. Y no, eso no, señora. Yo simplemente digo lo que puede ocurrir. Bueno. Cambiamos de tema. Vamos a hablar más de carnaval, pero antes vamos a pararnos en estas imágenes y hacer una advertencia. Atención. Sonia llevas tacones. Puedes correr un gran peligro para la salud de tus pies. ¿Por los tacones? Por los tacones. Yo no llevo tacón. Ya te veo muy preparada hoy. No. ¿Qué quieres decir? ¿Que me los tengo que quitar ahora mismo? No, ahora mismo más bien no, gracias. A mí me has dejado alucinado. Yo no sé si lo pude captar la cámara, Javi, nuestro realizador. Las botas que nos trae hoy Cristina, este conjunto muy magnífico. Moderna. Una maravilla, estilo New Age. Va cuidando su salud, que son muy cómodas. Sí, sí, sí. Doble nudo, ¿eh? Porque el cordón es largo. Son muy cómodas, son así como de colegial todavía. A Cristina le queda bien todo. Lo que pasa es que yo vi esta noticia y dije, no, yo no quiero tener problemas con mis pies por culpa de los tacones. Claro. Porque vamos a ver en imágenes los taconazos que usamos las mujeres, que yo alguna vez me los pongo, y que me estoy quedando sin voz, y los peligros que puedes correr al ponerte estos tacones. ¿Qué puede suceder? Pues bueno, desde mala circulación, piernas hinchadas, pies deformes. Caramba. No sé si seguir contándote, Sonia. Bueno, tú mira, sigue. Ahí está, juanetillos, veremos. Dedos montados, dedos martillo. Lo de los juanetillos, ¿sabéis a qué me recuerda siempre? A durezas. Naomi Campbell. ¿No? Sí, yo creo que estás un poco obsesionada con eso, porque alguna vez que ya me has oído comentar esto. Naomi Campbell, ¿por qué? No. Ah, pero los pies no le salen. Has de fijarte en sus pies. En los pies, de verdad. Sí. Bueno, pero eso es por los tacones, ¿eh? Es que dicen que las modelos normalmente, como son tan altas, calzan siempre un número o dos números más de lo que realmente los diseñadores de calzado les gustaría. Entonces siempre andan con calzado muy apretado. Pues andan con calzado apretado, imagínate. Más luego los tacones que se ponen en las pasarelas, etc. O sea, que la opción era... Lo que hay que hacer es... A ver, ir todo el día con playeros y cuando llegas a la tele, cuando llegas al trabajo, te pones los zapatos y vas como una reina. Tico, tico, tico. Pasa que a mí se me ha olvidado. Una cosa que me gustaría preguntaros, ¿andar en tacones es tan cansado y tan incómodo como dicen? Bueno, depende de la costumbre. No. No, ¿verdad? A todos se acostumbra uno. Yo creo en esta que vida. Más bien es depende del tacón. ¿Ponéis mucho tacón vosotras? Yo no, la verdad. Tú mucho es que no. Depende mucho de la altura, de que sea ancho o no. A veces un poquito más alto estás más cómodo que un poquito menos. Depende. ¿Y es difícil andar en ellos? Bueno, cuando uno tiene gracia y estilo, pues no. Claro, claro. Te fastidias porque no me doy por aludido. Bueno, y acabamos, si os parece, en el Tíbet. Vamos a ver cómo celebraron allí el carnaval, porque lo hicieron de una manera un tanto peculiar, según sus tradiciones, y son unas imágenes que no tienen desperdicio, porque es otra cultura y otra manera de vivir pues eso, las distintas festividades. Lo que estamos viendo aquí es un baile religioso para alejar a los espíritus malignos antes que se inicie el año nuevo. Y no me estoy equivocando de fecha, porque ya sé que hemos entrado, y muy bien que lo sé, hemos entrado el nuevo año, pero es que para los lamas, lamistas, el año nuevo comienza en febrero, ajá, a finales de febrero, anunciando la llegada de la primavera. Y entonces esto es lo que están haciendo, es dar la enhorabuena o celebrando el año nuevo, que coincide también con el carnaval. Dando la bienvenida, ¿no? Y es lo que están, eso, dan la bienvenida. Aquí estamos viendo en imágenes pues los bailes, las danzas, cerca de unos 30 monjes interpretan el cham, se llaman estos bailes, que es un baile de máscaras, como estábamos viendo, que lo hacen en este templo budista del Tíbet. Sin duda lleno de color, ¿verdad? De espiritualidad. También. Tradición. Sí, sí, espiritualidad y tradición, porque luego tienen relación con la muerte, alejar los malos rollos y todas estas cosas.
Las danzas tibetanas, que son de carnaval, de año nuevo, preprimavera... Oye, eso se le llama ahorrar en festejos. Lo que pasa es que claro, para ellos tienen una simbología diferente. ¿Y este barullo, Cristina, que había ahí? Pues ¿qué regalaban ahí? No sé, guardaban caramelos. ¿Había rebajas en el Tíbet o qué? No lo creo. ¿Os regalaban o había rebajas? Porque estos barullos no son muy comunes. Son tres buenas pruebas de lo que en el mundo sucede. Dos de carnaval y un consejo. Muy bien. Pues para los consejos ya saben cuál es la solución, ¿no? O hacerse oídos sordos o cumplirlos a pies juntillas. Y lo de a pies juntillas nunca mejor dicho. De ustedes depende. Nosotros recorremos mundo con tacones o sin ellos con nuestra sección de viajes, El Corte Inglés. Viajes El Corte Inglés les ha ofrecido esta sección. Claro que yo a veces pienso que no sé si es que lo de los viajes del Corte Inglés le gusta tanto a Manolo Jiménez, que quiere él llegar a esta sección, a esta situación. Porque es un hombre viajero, le gusta conocer pues otras culturas, otras formas de disfrutar, de ser feliz en definitiva, y se ha ido este fin de semana hasta Cataluña. Hasta Cataluña concretamente, Villafranca del Penedès, pero mis viajes son fantásticos, solo tiene una pega, que voy muchas veces solo con mi DVK y me gustaría tener una compañía como la vuestra. Pero hasta el momento no es posible, yo tiro el guante, a ver si lo recogéis, a ver si lo recogéis de una vez, porque yo lo estoy tirando constantemente y es que ni os agacháis siquiera. Bueno, a lo que iba, en estas fechas cada año se celebra la calzotá o fiesta de los calzots. Los calzots, ¿habéis visto con qué acento catalán el calzot? Escolti-tú, escolti-tú. Has aprovechado muy bien el tiempo. Sí. Pues los calzots son... No son lo que parecen, ¿no? No son a lo que suenan, ¿no? No son a lo que... ¿A qué te suena? Bueno, no sé. A tantas cosas, quizá. No, pues es una especie de cebolleta muy típica de la gastronomía catalana que se cultiva bajo tierra, ¿verdad? Como todas las cebollas. La verdad que aquí no está muy brillante. No, no os has traído la prueba. No he traído la prueba. Bueno después os tengo una sorpresa preparada. Bien, pues como digo, cada año se celebra en Cataluña esta fiesta que es magnífica. Nosotros nos hemos desplazado a unas bodegas, en concretamente las bodegas de Vinos Font en Villafranca del Penedès, que os sonará porque bueno, ahí están las grandes bodegas, Frisenet, Codorniu, etc. Y hemos convivido con los catalanes que nos han recibido con los brazos abiertos. ¿Que no os lo creéis? Pues mirad. Bueno, a ver, díganos, ¿cómo se llama esta salsa que estamos viendo aquí? ¿Salsa de calzots? Sí. ¿Para los calzots? ¿Y cómo se hace? Pues con ajo y... ¿Cómo se dice el otro domingo? ¿Añoras? No. ¿Almendras? No. ¿Avellanas? No. Con bicho, nosotros decimos bichos aquí. ¿Por qué no? ¿Y qué es el bicho? Es una planta que se hace como un pimiento, pero más largo y delgado. Ajá. Y tomate con un poquito de pan, almendras, avellanas, y eso todo hecho así. Con aceite, vinagre, sal y pimienta, y se hace la salsa. ¿Y cuánto tiempo lleva usted
haciendo esta salsa? Uy, muchos años. Mi padre ya me la enseñó. ¿Desde pequeñita? Sí, sí, sí. Mi padre ya la hacía en casa y pues era salsa de hacer de casa y entonces pues la hemos hecho aquí. Amb la flamarada, per anar bé. Es miro el flam, capaz la brasa. ¿Qué? Si nos puedes hablar en... Es que somos de Asturias. Entonces el catalán no lo dominamos muy bien. Ah. Claro, claro. Pues el soberón siempre se hace con flama. Sí. Mejor que con brasa. Y queda mucho mejor. La carne no, la carne se hace con el caliu de la... del fuego, pues. Mejor. ¿Cuánto tiempo tiene que estar ahí en En los calzots? Sí. Unos 10 minutos. Y una vez que están bien preparados ya... Entonces se envuelven con papel y se ponen dentro de las cajas para que se aguanten bien. Y allí dentro se acaban de cocer ya bien. Esto es la sirmientes de la cepa, lo original para hacer los calçots. Los calçots tienen el origen de la cebolla blanca, que se siembra en la tierra y hasta llega hasta que se hace bulbo. Y cuando está bulbo, se coge, se corta y sale. Estos son los hijos que salen del cultivo de la cebolla. Estos son los cuando están aquí, se va tapando con la tierra y la parte que es tapada con tierra es la parte blanca del calzón. Una vez cocidos los calçots y envueltos en el papel como antes hemos visto, se ponen en este recipiente, que es una teja, envuelto en papel de plástico. Una vez aquí se coge, tal como hemos visto antes, se aprieta por abajo, se tira por arriba, se coge la salsa está hecha a base de almendra, aceite, se suca dentro.
Bueno, pues esto es lo que ha dado de sí el reportaje de la calzotada o fiesta de los calzots. Y estamos aquí, bueno, pues babeando con estos baberos que conmemoran la fiesta de este 2001 en Vilafranca del Penedès. Y que, bueno, nos ha permitido degustar esta comida, esta, bueno, pues forma de gastronomía que a mí no me convence mucho, ¿eh? Viendo el reportaje se entiende por qué es necesario... ¿Eh? Sí, el pañito. Sí, sí, es complicada, sí. Claro. Claro. Pero nos hemos quedado con ganas de, ya te estaba preguntando yo, ¿cómo sabe? ¿Cómo sabe la pues, sangre? ¿Cómo si sabe? Te digo la verdad, es pues como una cebolla, como un puerro, sí. Y lo que le da vidilla es un poquito la salsa. La salsa, o sea, que lleva picante. ¿No? De cualquier manera, yo soy más de carne que de verduras. Y bueno, tampoco es que me haya impresionado puesto mucho. Puesto las botas, precisamente. Es, ¿no? Es interesante porque es tradicional y bueno, claro. Se reúnen todos los amigos, las familias, ¿verdad? En una bodega. Esto es como un amagüestu, pero sí, en cebolleta. En cebolleta, exacto. El vinín, el sí, producto sí. Típico del momento y ale, todos juntos ahí en reunión familiar. Es que lo de menos es realmente el motivo gastronómico. Al fin y al cabo... Esa es la excusa. Es la excusa. Claro. Y todos nos gusta, pues en torno a lo que sea, pasarnos un buen rato y... Y de verdad, a fe que lo hemos pasado. Manolo, estoy pensando que vamos a aprovechar para pedirles a nuestros amigos en casa, que otras veces lo hacemos, sí, que si tienen una muy buena historia, una gran idea, algo que quieran contar a través de los reportajes de Manolo Jiménez. Exactamente. Pues tenemos una dirección de correo electrónico, que no me gusta decir email, ya sí, que tenemos palabras en español, usémoslas. La tenemos... Sí. ¿La puedes decir, por favor? Porque sí, a mí se me ha olvidado. Sí, claro. lagranmanzana@teleasturias.com. Siempre tengo que mirar al final porque no sé. lagranmanzana@teleasturias.com. Eso es, ¿vale? Las ideas o las propuestas para Manolo Jiménez que les mandamos al reportero... Más dicharachero. Vale, de Barrio Sésamo. ¿Eh? Sí, cualquier historia, sobre todo tradicional, entre amigos, un caso pues bastante que llame la atención de alguna manera, pues yo muy gustosamente os haré una visita a vuestras casas, al lugar de trabajo, donde sea. Manolo Jiménez está a vuestra disposición para casi todo. Señores, nos vamos a tomar nada, dos minutitos de descanso y volvemos enseguida. Eso sí, lo haremos con más ritmos de carnaval. Prometido que el ritmo del carnaval iba a acompañarnos. Cuando se nombra carnaval, ¿ustedes en qué piensan? Lo primerito, así de repente, en Brasil, ¿verdad? Quizás sea el referente por excelencia. Bueno, pues sin que eso desmerezca a todas las citas que por Asturias tenemos en estos días, hemos querido abrir una pequeña ventana a ese carnaval de Brasil. Y para ello contamos con alguien que lo ha sentido en sus propias carnes, que lo ha vivido en primera persona, porque él procede de aquel lugar, desde Brasil. Nos acompaña Baudín, buenas noches. Buenas noches. Músico, brasileño, compositor y afincado en Asturias, ¿desde hace cuánto ya? Ya 8 años ya. 8 años. Los que me quedan. Caramba, bueno, que sean muchos. Me aguantes aquí, yo tiro, ¿eh? El carnaval de Brasil, ¿qué tiene? Que todo el mundo pensamos en eso, lo primerito, lo primerito. Tiene mucho. Yo no sé, yo todo lo que tiene, no soy consciente de todo lo que tiene aquello. Lo he hecho mucho de menos. Y bueno, tiene mucha fama aquí el carnaval de Río de Janeiro, sobre todo, ¿no? El carnaval de Río de Janeiro, ¿qué te podría contar de ello? Pues lo primero, que, y es bueno que se sepa que está hecho, pues en, quizá diría yo un 70%, y no me quedo corto. Los responsables de este carnaval son la gente más pobre, de los barrios más humildes de Río de Janeiro. Sí. Puede ser, por ejemplo, el barrio de Vila Isabel o de Morro de la Mangueira, que llamamos. Son los que, de verdad, mantienen aquel carnaval tan, tan maravilloso, tan lleno de luces y colores que vemos ahí. Porque esto, si yo no me equivoco, se prepara durante todo el año. Sí, todo es el como año. Las fallas de Valencia y otras citas que... Esta gente que comentaba, esta gente de los barrios humildes, esta gente tiene como un carnet, ¿no? Uh-huh. Y ellos empiezan a pagar pues todos los meses del año. Religiosamente dejan de pagar lo que sea para pagar su disfraz, sí, que es la ilusión de la vida de esta gente. Pues todos los meses ahí ajustan sus presupuestos para poder pagar su disfraz, para salir
en el Sambódromo, en Carnaval. ¿Qué es el Sambódromo? El Sambódromo es donde desfilan las escuelas de samba. Ajá. Es un trozo de calle con unas arquibancadas a ambos lados, sí, que debe de medir, pues, no llega al kilómetro, unos 800 metros, donde pasan las escuelas de samba. ¿Cuántas escuelas puede haber? No lo sé exactamente, pero andará para las 15 o 20 escuelas de samba. Uh-huh. Y la cuestión es a ver quién luce más, quién organiza el espectáculo más grandioso. Ellos están ahí compitiendo, ¿no?, entre ellos. Sí. Tiene, por ejemplo, tiene un tema de qué hablar, que puede ser un personaje público, un personaje histórico, un pasaje de la historia, personaje de la cultura, bueno, un tema de qué hablar en concreto. Y sobre este tema, pues hace sus disfraces, compone la canción, que llamamos Samba Enredo, porque el enredo, pues, es hablando del tema en cuestión. Ajá. Y todo esto va contando puntos. Por ejemplo, la canción, como está hecha, se refleja exactamente lo que quiere el personaje o el tema en cuestión, pues, cuenta puntos. Luego, cuenta puntos el tiempo que llevan en pasar en el Sambódromo, porque tiene un tiempo, no puede pasarse del tiempo, tampoco quedarse en corto. Bueno, hay que mantener el ritmo. Esto. Luego, la organización que está compartida por varios bloques, que llamamos alas, ¿no? Sí. Las alas de las baianas, donde están los músicos, también la batería. Todo eso cuenta punto, la batería cuenta punto, la animación de la gente cuenta punto. Hay también dos personajes que todas las escuelas de samba lo llevan, que son Mestre Sala y Porta Bandera. Sí. Es una chica que va con un vestido muy grande, que lleva una bandera, y un chico que va a su alrededor bailando con un instrumento en la mano, que suele ser un pandero, en la mayoría de los casos. Que de alguna forma es el que controla un poco que todo está bien, cada uno en su sitio. No, este está ahí también para hacer su parte. Ah, bien, bien, está bien. Para hacer su parte y que la gente lo vea, los jurados, que tiene un jurado ahí también, que lo vean, y que cada uno haga su parte como tiene que hacer la organización, o sea que todo aquello cuenta puntos. Caramba, pero esto hay que ensayarlo entonces. Ah, sí, sí, se ensaya mucho, se ensaya mucho. Y sobre todo la batería, que llamamos batería, que es la escuela de samba, que ensaya mucho, que son muchos músicos ahí. Sí. Yo he estado en un desfile que estuve, por desgracia, es una asignatura pendiente que tengo. Caray. Pero he estado en un ensayo de la escuela de samba y es algo que no se puede describir con palabras. Ahí uno acaba sordo. Uno no sé, mamá, es que es sordo, pero es pero que con es el impresionante. Corazón palpitando. Es impresionante todo porque imagínate igual, pues yo qué sé, 30, 40, 50 músicos ahí metiendo a los bombos y a los tamborines y pandero y es impresionante. Vamos, impresionante. Que es imposible no dejarse llevar, no dejarse arrastrar por, claro, por la fuerza, por el calor, por la música. Yo creo que tiene que ser una sensación única desfilar en una escuela de samba. Sin duda. Aunque yo también quería hacer constar aquí que no dejo mi carnaval de Recife por el de Río de Janeiro. Bien, 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 porque el de Río de Janeiro es el conocido, el famoso. Esto es. La referencia. Es la verdad que es un espectáculo digno de ver, ¿no? Es muy guapo. Que me estoy dando cuenta cuántos puntos en común tiene, pues, con las Fallas de Valencia, por ejemplo, o el carnaval gaditano, que también tiene las charangas, que hacen la sátira en las letras. Uh-huh. Vamos teniendo cocinas así que asemejan. Carnaval tiene mucho en común todo el mundo. ¿Pero qué pasa en Arrecife, entonces? Mira, Arrecife, te digo, carnaval de Río de Janeiro, la fama por el espectáculo que tiene, ¿no? Pero es un carnaval para verse. Hombre, si estás en la escuela de samba, estás desfilando, bien. Sí. Pero en la mayoría de los casos estás siempre de espectador. Y de un carnaval de Recife, como puede ser el carnaval de Salvador de Bahía, que es conocido también a nivel mundial, el carnaval de Salvador de Bahía, porque es un carnaval del pueblo para el pueblo. Ah, o sea, está en las calles, en los bares, en las casas, y es mañana, tarde, noche, madrugada, que es continuo, no para. ¿Cuánto tiempo? Oficial, pues son una semana, pero seguro que ahí acaba Nochevieja y la gente empieza con los carnavales y no hay quien pare. Y una semana, la semana anterior de los carnavales, que llevamos la semana pre, sí, el mismo ayuntamiento ya se encarga de cerrar las calles, poner los chiringuitos en la calle y ya empieza. Ah, está bien eso de la semana pre. La semana pre es como una semana oficial, ya. La semana pre ya olvídate de trabajo, olvídate de todo. Iba a decir yo que, buf, es mucho tiempo. No creía, se pasa volando. Sí. Pasa volando, sí, sí. Y en ese caso, por ejemplo, bueno, en Sao Paulo, los trajes, ya los hemos visto en muchas ocasiones, con esas plumas, son de un efecto visual muy, muy atractivo. ¿En Arrecife también se sigue esta línea? Sí, ¿o hay... es más tipo aquí que nos disfrazamos de cosas? No, no, de algo. La gente en general se disfraza de algo. Ajá. Pero hay también los desfiles como los del Río de Janeiro, ¿no? Ah, bien. Vamos, menos espectacular, pero sí que hay. Todo lo que Arrecife, como también Bahía, los hay, sí, pero es menos espectacular. El de Río es el desfile por excelencia. Ajá. Y esos disfraces que te referías tú, así, también de plumas y tal, esos son los que llamamos destaque de las escuelas de samba. ¿Destaque? Destaque. Los destaques de las escuelas de samba son esos disfraces, pero estos son, están, pues ahí ya no va la gente humilde de queso caro, ya va la gente, pues, personajes públicos, personajes, pues, puede ser político, puede ser gente de la cultura,
son la gente que toca esos disfraces que ya suben bastante el precio, ¿no? Claro. Estamos hablando de disfraces, pues calculate 200, 300 mil pesetas un disfraz. Claro, bueno, no, es que con lo que podemos ver es fácil sospechar que no sean precisamente sencillos ni baratos. ¿Y de qué se disfraza uno allí? Porque aquí salimos a las calles y vemos referencias televisivas, referencias cinematográficas. Sí. Allí también podríamos confundir un poco unos y otros. El tema que, por ejemplo, que está aquí de moda, como la de las Bacalocas, seguramente que si estuviese por ahí también, la saldría, gente saldría, ¿no?, de Bacalocas, como todos los lados. Ahora creo que aquí, no sé si por el frío, la gente, es como más, hay más producción en los disfraces, ¿no? Sí. La gente va más a lo sencillo, la gente quiere pasarlo bien. Aunque sí, hay gente que lo que suele hacer también, ahí que como salen muchas pandillas y amigos, y como hay una multitud increíble. Estoy hablando, imagínate, como Recife, por ejemplo, empieza el sábado por la mañana, que hay un bloque que llamamos el Galo de la Madrugada, que es el Galo de la Madrugada. Imagínense, son 1,5 millones de personas en el centro de la ciudad. Claro. Y ahí la gente se pierde con mucha facilidad. Lo que hacen es, por ejemplo, si vamos en un día 5, 7, 10 amigos, vamos todos con el mismo tipo de ropa. Ajá. Para que nos identifiquemos en el público general. Claro. ¿Dónde estás? Y ves por ahí, aquel es el mismo bloque. El mismo... Oiga, ¿ha visto un gallo por ahí, por favor? Por ahí. Que son mis amigos, que no sé dónde los tengo. Es que se pierde con mucha facilidad. Porque tal, imagínate, pues, imagínate San Mateo aquí, pues, algo parecido. Sí, sí, sí. Un bulto de gente, no puede mover apenas. ¿Y cubrir el rostro? Algunos sí lo hacen, para que no le vean por ahí. Sí. Para hacer maldades, entre comillas. Entre comillas. No, no. Tiene poco de mal. Yo creo que no da tiempo a hacer maldades, porque con tanta música y con tanto baile y tanta diversión, no da tiempo. Hay rincones por ahí. Se arrima un rincón. Y... Bueno, de hecho, algunas noticias salen también al respecto en los carnavales de Río. Pero eso parece que es un poco lógico, ¿no? También lo de lógico lo digo así un poco a media... El calor invita a todo, ¿no? Ya. El calor, y más la gente se insinúa mucho ahí, la mujer también se insinúa demasiado, el hombre también, y la carne es frágil. No, eso suele pasar, suele pasar. De hecho, lo que la gente comenta aquí es que sí, hay una promiscuidad muy grande. Los carnavales, madre mía. ¿A qué hora sale el vuelo? Los músicos han de trabajar más que en otras ocasiones. Ah, sí, carnaval sí, no para. Ya digo que no para porque aquello está de continuo, ¿no? Claro. Aquello es, no es que como en San Mateo, la gente sabe que hay la fiesta de San Mateo y sale después de trabajar por la tarde a ver la fiesta. Sí. Ay, no, es que para todo, para el país, para los carnavales. Y la gente está mañana, tarde, noche, madrugada y repite y acuesta un par de horas y vuelve otra vez a engancharse a la fiesta. La fiesta no para, la gente para un poco porque el cuerpo necesita un descanso, pero la fiesta sigue. Salgas a la hora que salgas de casa, hay ambiente. O sea que es una fiesta relevos esto. Sí, exactamente. Unos que entran, otros que salen, siempre hay ambiente, siempre. ¿Y eso significa pues dejarse un dinerillo en la celebración entonces? También. Porque la gente ya tiene todo en cuenta, ya tiene todo muy calculado. Que falte por lo que sea, pero para carnaval es que no falte. ¿Cuándo fue la última vez que Baudí estuvo ahí? Uy, no me hables. Yo desde que salí de Brasil, me he vuelto ya algunas veces, pero para carnaval todavía no. Y eso se echa de menos, ¿no? Yo no sé si dará tanta morriña como pues un asturiano oyendo una gaita por ahí. Yo creo que sí. Yo diría incluso que más. Hombre, fechas señaladas como Navidad, por ejemplo, echas de menos a la familia, a la tierra. Sí. Pero cuando llega carnavales, ahí ya, eso sí que es ya... El gráfico va para arriba de todo, de la saudade. La saudade, sí. Pues ese es el carnaval en Brasil, ya ven ustedes, con muchos elementos realmente diferentes, propios de esa tierra y de esas gentes de allí, pero con muchas cosas en común, que es que al final somos todos iguales, nos parecemos mucho, hombre, sobre todo para pasarlo bien. ¿Qué cambia es el clima? Sí, si aquí es el calor que hace ahí ahora, imagina cómo estaríamos todos. Sí. No, yo no sé qué pasa en Asturias, pero en Asturias en carnaval siempre hace frío y siempre llueve, salvo error, excepción. Y justo hoy... Justo hoy hemos tenido un día terrible, hoy que es martes de carnaval. Hoy es el día grande allí también. Hoy es el día del desfile, quiero decir. El desfile es sábado, domingo. Hoy desfila pues las campeonas, las que ganan. Martes, sí. Ah, bien. O sea que el desfile ha sido ya... Bueno, el sábado y el domingo. Con las imágenes que hemos visto. Bien. Que luego pues salen ahora desfilan las que ganaron. Pues señores, ritmos de Brasil que sin duda no pueden faltar para celebrar un buen carnaval. Le agradecemos este tiempo con nosotros a Baudí, que sé que hoy tiene la agenda muy apretada, ¿verdad? Un poco apuradillo. Si la gente quiere disfrutar un poco de un poquitín de carnaval de Brasil, que sea, ¿sí?, que estamos actuando hoy ahora en la Santa Sede, pasaremos, calculo, que nada, dentro de nada,
Voy para allá volando. Están esperando a que llegue. Están esperando para montar un poco de samba por ahí hoy para la gente. Y la gente todavía está a tiempo, ¿eh? ¿Dónde está la cámara? Esto o aquella. El que quiere ir, pues que se apure, ¿eh? Que llegue a tiempo todavía. Cuando termina la manzana, por favor. Claro, no, espera que vaya el programa, por supuesto, hombre, un poco de educación. No se va a dejar la chica hablando sola. Señores, ya ven ustedes, el ritmo que no cesa y hoy, que haciendo un paréntesis así muy rapidito en esa cita que tiene con la música en directo, Baudí ha venido a contarnos cómo es el carnaval por excelencia, el de Brasil. Señores, hagan ustedes lo que puedan para que no nos no quedemos en mal lugar ante los ojos de un brasileño. Gracias por estar aquí. A ti, soy. Nos tomamos nada, 2 minutitos de publicidad y venimos enseguida. Aquí estamos, señores, lo prometido es deuda y regresamos, por supuesto. Y fíjense ustedes qué dos caballeros. Dani Cabrero, buenas noches. Buenas noches, señor. ¿Cómo estás, Manolo? Manolo Jiménez. Un placer conocerte. Hoy estáis... Te conocía de algo, ¿no? Sí, es bueno. Bueno, en fin, nos he encontrado. Tan elegantes, tan guapos, tan todo, que yo no sé muy bien... ¿A mí me das las buenas noches o qué? Pues a ti ya nos hemos visto. ¿Y por qué lo has vuelto a presentar el primero? A él... Porque a ti no te presento, que ya te he presentado. Estás perdiendo muchos puntos, ¿eh? Pero bueno, mira que estás tú hoy de jigueras. Y luego me llamas a mí exigente. ¿Ya? No, pues lo voy a cambiar rápidamente. No te metes en las conversaciones de los adultos, ¿eh? ¿Por cuánto? ¿Por cuánto de adulto? Bueno, en fin. Digo yo, ¿que qué hacéis los dos aquí, así, mano a mano? Ya me explicaréis, porque no entiendo nada. Bueno, creo que él tampoco lo sabe. No tengo ni idea. Bueno, pues... ¿Ah, sí? ¿Tú vienes engañado, entonces? A mí me han dicho que me siente aquí y que no diga ni... ¿Vale? Porque la cosa va sobre ti, amigo. ¿Qué dices? Sí, la cosa va sobre ti. ¿Pero qué dices? Ajá. Tengo una sección semanal, aparte del zapping. Sí. Que solemos hacer, que se llama Danieladas, ¿verdad? Sí, sí. Unas veces la dedicamos a políticos asturianos, otra a la cronología... Fotos sí, sí. De... Si es una broma no tiene ni pizca de gracia, ¿eh? Hoy te dedicamos a ti. ¿Pero qué dices? Manolo Jiménez, eres el protagonista absoluto hoy de la serie. Es un homenaje esto. Hay veces que prefiero pasar a un segundo plano, ¿eh? No vienes reivindicando, ¿eh? Es verdad. Que yo quiero ser el primero, que no me saludas, que por qué me dejas atrás. Protagonista. Pues hoy, homenaje. ¿Pero estás hablando en serio o qué? Sí, sí, absolutamente. No lo dudes, vamos. ¿Sabes lo que te digo? Sufre. Sufre. ¿Que sufra? Sí. ¿Por qué? ¿Quieres el protagonista? Sélo. Y además sufre. Ataca, Dani. Bueno, vamos a hablar de Manolo Jiménez, que como ustedes sabrán, es un hombre hecho y derecho. Pero, a pesar de todo, él tiene un alma infantil. Uh-huh. Sí, porque tienes un alma infantil. ¿Pero tú qué sabes? ¿Cómo que yo qué sé? Lo que ocurre es que a veces las proporciones físicas de Manolo, pues, como no, que no son muy de niño. ¿Pero qué dice este tío? Vamos a verlo. Vamos a verlo. De parte de la... A Gonzalo y a Sergio... Del de... ¡Hostia! ¡Corta, cabrones! Que sois unos cabrones. Enseguida lo grabáis todo. El de... ¡Hostia! El de... ¡Cuidadín! El de... ¡No puede ser! ¡Corta, cabrones! Que sois unos cabrones. Enseguida lo grabáis todo. Bueno, en fin. Este es un golpe bajo, ¿eh? Un golpe bajo. Niño. No, hombre, no. Niño y patoso. No, lo que pasa, no, yo lo que explicaba es que él no tiene las proporciones muy de niño, como para sentarse en un columpio. Pero ¿para qué te metes, Manolín? ¿Para qué te metes? Yo les prometo, señores, que esto ha sido una encerrona, ¿eh? Esta me la vas a pagar. No, pero si eso lo hago con todo el cariño y con toda la admiración. ¿Sí? Sí. Anda, pues vaya con las personas a las que admires, que se echen a temblar, ¿eh? Porque la madre del cordero, lo que me ha traído este... ¿Pero tienes más o qué? Es una expresión muy tuya, lo de la madre del cordero, ¿no? Sí, sí. Digo, sí, ¿por qué? Sí, sí. Porque luego la dices. Bueno, vamos a ver. Señoras y señores, yo creo que la broma hasta aquí podía... ¿Pero de dónde has sacado esto? Ah, yo... Son, no podemos decir, fuentes. Son momentos gloriosos. Sí. Hay veces que uno vale más que no levantarse de la cama, porque vaya día que, no, que llevo hoy. Vamos a ver.
tú haces unos reportajes muy buenos. Gracias. Eso nadie lo duda. Cierto. Pero vamos a ver, a veces pasa que situación no atiende del todo controlada. ¿Ves? Siempre que se suelta un piropo, tú te haces unos reportajes, yo como se dice, pero a la Manolo, chica, eso nadie lo duda. Yo te quiero, pero siempre hay un después, un pero, ¿verdad? Sí, y ahora viene el pero que seguramente no tienes ni más. Vamos a ver, lo de esto, es que hace unos reportajes muy buenos. Eso nadie lo duda. Segunda vez que lo dices, a ver. Pero lo que te vuelvo a decir, que hay veces que la situación se le va de las manos. Sean muchas cosas, pero no llegan a saber aplicarlas. Madre que lo parió. ¿Sí? Corte. Bueno. A ver, un segundito, Sí. La apago. Vamos, venga. Perdonad, No pasa nada. Sí, estás teniendo clases. Felices. ¿Qué ocurría en aquel momento? Bueno, en aquel momento estábamos en el bus móvil de Cruz Roja y, bueno, pues no, siempre estás grabando y llevas el móvil por si ocurre alguna cosa, y justo en el momento en que estábamos realizando la entrevista a esta chica, que era la monitora, pues nos sonó el móvil. Bueno, eso ocurre muchas veces, pero bueno, esa es la primera parte. Hombre, claro, porque Manolo hace bueno el dicho del hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Mira, Dani, que yo creo que esto ya se está saliendo de madre. ¿Cómo que el hombre tropieza dos veces con la misma piedra? No, pero ¿qué dices? No es una cuestión tuya en particular, sino que es general del género humano. Pero tú, oye... Esto es como lo de la ley de Murphy. Sí. ¿Eh? Si algo malo puede suceder, sucede. Es algo así. Sí, no sé quién mata hoy, que se está centrando esto, pero... No, hombre, que lo hacemos con todo el respeto. Sí, menudo respeto. ¿Y por qué dices tú lo de la segunda vez? Lo de... Porque vean lo que ocurrió después de la llamada. Sara Hernando, monitora de esta campaña de prevención de Cruz Roja. Teresa, tú que estás viendo a los chicos desfilar por aquí y, bueno, pues por España también. ¿Cómo están los chavales asturianos de informados en este tipo de temas? Alcohol, sexo, drogas... La madre que lo paga. Si la había pagado, lo juro. Bueno. Venga, ya está. La tercera vez. ¿Comprendes, Sonia, por qué decía yo esto? Yo juro, yo prometo que el teléfono móvil lo había apagado, pero no sé por qué demonios había una pesada que me estaba llamando. Porque la gente, cuando les cuelgas, normalmente te das por aludido y dices, bueno, claro, le cuelgo el teléfono y esta persona está ocupada. Sí. O sea que se trataba de la misma persona. La misma persona. Que te volvía a llamar. Y volvía a llamar. Bueno, pensaría algo pasó en la comunicación, claro, no era su intención, la verdad, colgarme a mí. Lo mejor, la reacción de los chicos es que estaban muertos de risa. No me extraña. Bueno, no porque he oído ahí, sacado de contexto, que ellos estaban faltando a clase, o sea que ellos contentísimos. Ellos estaban encantadísimos y si suena 10 veces más, pues mejor. Y repites la madre del cordero, por eso te decía yo que es una expresión muy tuya. Exactamente, la frase es la madre que lo parió. Sí. Que no es muy ortodoxa, pero bueno, en ese contexto ustedes me pueden entender, ¿verdad? Sí, bueno, lo dicho está dicho. Es lo malo de los teléfonos móviles, que te pillan en el momento más insospechado y a veces en el lugar menos adecuado. Estoy pensando en un concierto, Luego uno ya, una vez que sufre esa experiencia por primera vez, y nunca más se olvida de apagar el teléfono antes de entrar en un recinto y así. Y en el cine, bueno, tú lo de cinecito aquello no llevabas muy bien la regla, ¿no? Lo del cine, lo del muñecote aquel, el cinecito que está diciendo apagan los móviles antes de comenzar el cine. No lo llevo bien a la práctica. ¿Te sonó alguna vez en el cine el móvil? No, la verdad no me sonó en el cine nunca me ha sonado el móvil. Yo los móviles es un aparato muy útil, es cierto. Sin duda. Pero si pierdes un poquito de privacidad, no. Bueno, tiene una cosa muy buena, que se apaga. Se apaga, claro, pero creas una especie de dependencia de ellos, que es a ver si me llaman, a ver si tal. El problema es cuando tienes una novia que te está controlando constantemente y que, pues, cuando eso le apagas el móvil, dice, ese truco el truco de apagar el móvil no. Ya no cuela, Manolo. Los buzones de voz. Ya no cuela. Claro. Entonces tienen que estar extendidos constantemente. Bueno, pero a pesar de todo lo que le pasa, inconvenientes varios, Manolo Jiménez no pierde el buen humor. Nunca, en absoluto. Y como he dicho, hace unos reportajes muy buenos. Y también este hombre es un hombre del renacimiento, porque no solo hace reportajes, sino también presenta la sección del tiempo. Sí, efectivamente. En esta cadena. Acertamos poquito, pero nosotros lo intentamos. Bueno, eso lo has dicho tú, ¿eh? Yo no he dicho nada.
luego no me mates por ello. No me matará por otras cosas, pero por ello, por eso no. Bueno, pero esto no quiere decir que no me deban ver, aunque solo sea para, bueno, pues apiadarse de mí. No sea que ahora, a ver si mañana va a descender un 50% la audiencia de la información meteorológica de Asturias, de Teleasturias, y estoy de patitas en la calle. Sean, por favor, tengan consideración conmigo. Por supuesto, ante todo porque Manolo es un hombre muy divertido, le gusta mucho la fiesta y... Oye, tú no estarás perdiendo aceite, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque me estás soltando piropos cada dos por tres, no. Y ya me estoy empezando a mosquear. En absoluto, en absoluto. Está fuera de toda duda. Y por otra parte, lo utilizo, como tú ya sabes, para que no me mates luego. El peloteo post-toma, sí, pues... Sí, sí, sí. No sé si servirá para algo. De que es un hombre divertido, queremos pruebas. Claro. Aquí y ahora. Vale, pues a veces, cuando él está haciendo el tiempo, pues a veces le viene bien liberarse. Y de esta manera lo hace. Porque es bonita, tú te pones orgullosa. Ni más ni menos, ni más ni menos. Qué bonitas son las rosas, tiene un vientre la marchita. Tiene un vientre la marchita. Bueno. Señor, ¿y yo hago eso? Está pensando. ¿Cuándo fue que? Pues esto fue hace un año. En un estado de... ¿De qué? De euforia. De euforia. Y bueno, pues nada, con nuestros técnicos de sonido, Javier Martín, realizador, Chus, pues empezó a poner la música y uno que es pues... Expresivo. Muy expresivo, expresivo, sí. Claro. Y pues se dejó llevar y pues lo recogieron desgraciadamente las cámaras de... No, desgraciadamente de no. De Asturias. Desgraciadamente no. Bueno, desgraciadamente porque la verdad es que no es muy estético verme bailando, no es lo mío. Hombre, no es lo mío. Hombre, hay que reconocerlo. Cuando la gran manzana termina y un servidor tiene que ponerse a bailar, sinceramente ya podría aprender yo de Manolo Jiménez, por lo menos aunque fuera la mitad. Bueno, tú y yo no podemos ser muy buenos modelos para bailar porque lo hacemos realmente pero mal. Tú realmente... Bastante mejor que yo, pero creo que lo cual tampoco es mucho decir, ¿eh? Tengo entendido que él insiste. Sí, él insiste, porque creo que te gusta mucho Rafael, ¿no? No, dicen que me parezco algo dicen a Rafael. Es verdad, dicen. Sí, bueno, dice nuestro editor Julio Gutiérrez Nieto que me parezco algo a Rafael. Pero, ¿ahí te gusta o no? Francamente, no. No, que no. Vamos a verlo, si le gusta o no Rafael. Vamos a ver. Escándalo, ¿eso qué es? Bueno, eso es una canción de... Veamos la coreografía. De Rafael. Ahí estáis viendo cómo subo las manos, que realmente no es lo mío. El brindis torero, ahí queda, claro, eso y me voy. Ahí queda me eso. Voy directamente y me voy. Pues ahí queda eso. Ahí queda eso. Como... Dani, que yo creo que mañana me voy a estar de patitas en la calle y me van a echar del tiempo porque va a bajar la audiencia después de ver esto. Ya he perdido toda la credibilidad. Manolo. No, en absoluto, todo lo contrario. He perdido ahora... toda la credibilidad, pues imaginaros pues mañana esta señora que quiere informarse un poquito de lo que va a suceder el tiempo y no, tal. Se irá a bailar mientras tanto. Y el bailarín este de Rafael me va a decir lo que va a hacer mañana. Pero este es un cantante, este es un folclórico. Manolo, bueno, tienes que demostrar tu valor. Aquí y ahora, como despedida venga, de este homenaje venga a la Gran Manzana. No. Sí, no, sí, no, sí, sí, no, sí, no, no, no. Esto es una encerrona, ¿eh? Esto es una encerrona. Venga, venga, me están dando de realización, venga. Pero... Es que eso es... Bueno, venga, música. Venga, música, maestro. Escándalo, escándalo. Venga. 5 segundos, ¿eh? Vale. 5 los que sea. Lo haces de paseillo y te dejamos marchar y todo para que te puedas colorar afuera. Venga, pues música, maestro. Venga, ¿a dónde mira? Hay amor entre penumbras, que es más fuerte que un volcán. Esto es mi escándalo. Escondidos de la luna. Se puede continuar. No me mates mucho. Gracias. Estupendo, Dani Cabrero. Bueno, no sé yo si ahora te atreverás a salir del estudio o no. Bueno, yo sé que me está esperando ahí. Manolo, venga, hombre. Sí, señor. Bueno, señoras, señores. Sí, señor. Señoras, señores, yo les prometo que esto no es... Madre mía, la gente que me está viendo, mi madrina, mis padres, mis amigos, que he perdido toda la credibilidad de hombre del tiempo hoy. Todos ellos te conocen de antes, bueno, que ya lo saben. Poco a poco. Tú eres un Judas y un traidor. Y tú lo has organizado... De verdad. Bueno, ¿yo? Yo sabía yo que... Yo soy inocente. No, eres tan culpable como él. Bueno, luego me diréis cómo ha quedado el baile. Y bueno, señoras, señores... ¿Te fías de mi palabra? Sí. Bien. ¿Ha quedado bien? Sí. Bueno, pues estupendo.
Estoy colorado como un tomate. Sino que comparen la salida de hoy la gran manzana de mi baile con el tuyo. Estoy colorado pero como un tomate. Bueno, basta, basta. ¿Cuándo se acaba esto? Vamos, presentadora. Ya, ya. ¿Prometes venganza? Ya, señores. Prometo venganza, dirán ustedes que el equipo de la gran manzana, otra cosa no sé, pero valor, pundonor y lo que hay que hacer se hace, Manolo Jiménez lo acaba de demostrar esta noche. Pues así, sin que los rubores cesen, vamos a continuar nuestro recorrido y en este caso hay noticias que nos llegan desde cualquier rincón, noticias del mundo del espectáculo en este caso, que Dani Cabrero ha preparado para nosotros esta noche. Sí, sí. Dani. Vamos a hablar de cine y vamos a irnos al Reino Unido para ello. Vamos a hablar de los estudios Pinewood, que están en Buckinghamshire, que han comprado a su rival, a su más directo rival, que es Shepperton. Caray. Que es, entonces... Por ello, pues la operación ha costado más de 6.000 millones de pesetas. Y esto forma parte de una operación que se ha llevado a cabo para conseguir una gran expansión de la industria cinematográfica británica, para hacer rival a Hollywood, de hecho. Sí. Bueno, ahora, y de hecho... Sí. Y de hecho, uno de los accionistas, socios accionistas de, más importantes de esta compañía es Ridley Scott, nada más y nada menos. ¡Anda! El director de Blade Runner, de Alien, de Tormenta Blanca, y también, pues actualmente está nominado a Mejor Director por Gladiator, y ahora está en nuestras pantallas con la película... De Hannibal Lecter. Y bueno, también en su día, esta compañía es histórica porque en su día se grabó pues muchas de las escenas de James Bond. Ajá. Cuando Sean Connery estaba entonces, también cuando en otros actores como Pierce Brosnan, como el caso de Pierce Brosnan. Y bueno. O sea que están dispuestos a competir por el pastel del cine, ¿no? Del mercado cinematográfico, de la industria cinematográfica. Desde luego esto es una apuesta arriesgada. Y quien más quien menos está Ridley Scott ahí para avalarlo, que aunque ruede en Estados Unidos sigue siendo inglés como su hermano Tony. Claro, claro, claro. También director. Hoy están, hay industrias cinematográficas de diversos países que están apretando, ahí están en la India también. Sí, fíjate, bueno, el cine. La India, quizás India es el país con mayor producción de películas en el mundo. ¿Quién lo iba a decir? Claro, lo que pasa es que no las vemos tanto, no vemos tanto como las de Estados Unidos, porque tiene una distribución mucho, pues mucho mayor, las estadounidenses. La India, claro, tiene una, pues... una distribución mínima realmente, ¿no? Porque poquísimas películas nos han llegado procedentes de India. De otros países orientales sí, pero... Que diríamos algo así como Hollywood, échate a temblar. Pues no sé yo, ¿eh? No sé yo, porque Ridley, que haga películas en Estados Unidos siendo inglés, encima se vista esta, a ver si esto da de sí o no. Veremos. ¿Qué más cosas pasan en el mundo, Cristina? Pues a mí me toca hablar de premios, que siempre comenta Alejandro estas noticias, pero hoy me ha tocado a mí. Vamos a comentar que Barbara Streisand pues, ha recibido el prestigioso premio del Instituto Americano de Cine por su trayectoria profesional. Y tenemos imágenes donde vamos a ver a un montón de rostros conocidos que han estado en esta entrega de premios. Bueno, pasarela como siempre, ¿no? Sí, más puro saludando. Hollywood. Esta fue una entrega en un hotel en Beverly Hills. Y bueno, todos estos rotos, sí. Rostros conocidos. Bueno... Con este premio, Bárbara ya tiene en su haber un montón. Grammy, Emmy, Oscar, el Tony, que no le falta, no le falta nada, nada a esta mujer. También es que lleva muchos años en esta... En la brecha. Tanto en el cine como... Sí, es verdad, este año ha dicho... Adiós. No, el año pasado fue, yo creo. No, fue hace poco. Fue hace poco, pues este año pues ha decidido vivir con su marido, el actor James Brolin, y dejar los escenarios, aparte también de la música, porque ya empezó en Broadway en 1962, luego ya pasó a cine, recibió un Oscar por su interpretación en Fanny Gale, luego ya un montón de películas como Tal como éramos, Ha nacido una estrella, Combate de fondo, Jen Locke, Al príncipe de las mareas, y después ya en música también ha conseguido, pues eso, hasta un Grammy, ¿no? Un montón de discos, y en el 87 fue cuando obtuvo el Grammy a la mejor vocalista femenina por The Broadway Anthem. Y ella muy contenta, y además cantó. Bueno, no podía. Y entonces este ser es un premio forma. Que avala todos estos años artísticos y avala su trayectoria profesional. Sin duda es una gran voz. Puede gustarte más, puede gustarte menos. Su música, a mí me gusta mucho. Yo digo que y de por actriz favor, tampoco. Tampoco muy buena. Como directora pues está bien, sí, la de pues las mareas. Oscar. Ya, pero es que los Oscar también, no sé, también no. Tiene uno.
Bueno, tiene uno mejor pico a Titanic. Que, o sea, que, que tú eres muy así, muy quisquilloso. A mí esas divas pues no me gustan mucho, porque es una diva, ante todo. Es sí, una diva. Es cierto, es una diva. Y dicen que se porta como tal, además, sí, ¿no? Que su carácter es... Más que te la vendan como guapa. Porque no es la primera vez que nos la venden como hombre, guapa. No, que, bueno, yo no, no me piques, yo no voy a decir nada. No, no, que a mí me parece muy bien a la gente que le guste no Bárbara Streisand, pero no es el mi caso. El atractivo con la belleza. Claro, ¿eh? Claro. Que son cosas diferentes. Hombre, atractiva poco. Bueno, chico, Dani, otra cosa es que digas, es que tiene una nariz chata muy pequeña. Vale, yo no le he pues dicho. Claro, eso no hay que contar mentiras. Pero tampoco. Vamos a ver, Carlos Pumares, que es el mayor defensor en España de Bárbara Streisand, dijo que guapa no, que es fea, bici y nariguda. Bueno, o sea, que nada. Pues después de esta descripción firmada, yo no lo he dicho, lo dijo Carlos Pumares. Esta descripción firmada por Carlos Pumares. No la balas. Hablemos sí, de música, aunque no sea de Bárbara Streisand. No, vamos a hablar de Soul, y de Soul que se hacía en los años 60, sí, y de Rhythm and Blues, de un grupo clásico y mítico que son los Temptations. Caramba. Los Temptations. Bueno, quien no recuerda, pues éxitos en su día como My Girl, sí, o Papa Was a Rolling Stone, que es una canción que luego cantó George Michael en su día, que, bueno, digamos que fue el grupo pionero de Soul en los años 60 y también de Rhythm and Blues. Pues bueno, ¿qué pasa con Temptations? Que después pasa de ser olvidados, pues vuelven ahora, ¿no? Y no solo eso, sino le han dado el Grammy al mejor álbum tradicional de Rhythm and Blues. Caray, ¿pero pues vuelven los que eran? No, 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 los que eran, pues no, imposible, porque David Ruffin murió de sobredosis en su día y también Eddie Kendricks, pues no murió de sobredosis, pero tuvo un cáncer de pulmones. Y por lo tanto, Temptations pues están más reducidos. Elementos veteranos y elementos también nuevos. Ajá. En ambos casos. Bueno, pues la historia de este premio es muy curiosa, porque tuvieron que mentir, quiero decir, no mentir exactamente, pero tuvieron que ocultar su nombre, sí, para sacar su nuevo single, Stay. Porque claro, ellos no pusieron Temptations porque dijeron, a ver si van a creer que somos muy viejos, sí, y no nos van a poner en la radio. Pues no, cambiaron el nombre y aparecieron unas listas, chico, pues arriba del todo. Pero entonces no utilizaron la fama y los éxitos que les avalaba el grupo. Ya, pero ellos quisieron no, hacer otro. No, porque estos grupos que vuelven otra vez es un poco, pues, álbum recopilatorio, claro, los nostálgicos. El problema, lo que ellos querían hacer es que ellos no querían basarse en los clásicos. Ellos no tienen mucho que ver con sus canciones clásicas. Lo que querían hacer era sacar un nuevo álbum, pues, de un estilo totalmente distinto, aunque siempre dentro del soul, del rhythm and blues, que siempre les ha caracterizado. ¿Y para que no hubiera prejuicio? Claro, pues por eso aparecieron con otro nombre. Y entonces gustaron tanto que al final... Yo no me lo creo. ¿Tú no o sea, te lo crees? Decir, no me creo que hayan aparecido con otro nombre, pero no me creo que la gente, distribuidoras, etcétera, no supieran, claro, que eran ellos. Claro. O sea, si no, pasaba, no claro, se iban a comer nada. Pasaba una cosa muy parecida cuando los hermanos Cohen pues presentaron Fargo los Oscar. Ajá. Y nominaron un señor por montaje. Y dijeron, ¿quién es ese señor? Y era un seudónimo de los hermanos Cohen que habían montado ellos la película. Es muy parecido, señor, total. Bueno, pues ha sido musical este repaso de premios, que está muy bien, porque bueno, parece que los protagonistas de las noticias, cuando se les entrega premios, están siempre tan encantados que da gusto compartir estos minutos con ellos. Y hablando de compartir, y hablando de estar encantado, de pasarlo bien de fiesta, sabéis que Gijón está en plena celebración carnavalera, lo sabéis, claro, os sí, consta. Nos por supuesto, consta. Más bien, que nos. Y para que también desde aquí, desde la Gran Manzana, lo podamos vivir, ha estado allí, entremezclado en el desfile de carrozas y charangas, James Corigos. Para la Gran Manzana, en el Gran Carnaval de Gijón. Para vosotros, amigos. Hola, ¿para dónde vas? Pues mira, voy dirección hacia allá. ¿Hacia allá? Es muy bonita la calle. ¿Y por qué vas hacia allá? No, porque es más bonito ir con la gente. ¿Con la gente? Con la gente, dama Vicente. Es igual que Vicente. No te digo, Vicente. Buenísimo. Adiós. Adiós. ¡Venga ahí! ¡Marcha ahí! ¡Eso! Bien, bien. Oye, ¿y el osito aquello para dormir de noche? Claro, entonces, porque nosotros somos pequeñitos y mira, tenemos hasta un chupo. Ahora. ¡Vamos!
tiene! ¡Mira qué figura! Venga, vamos a regar el jardín. Tenemos de todo, tenemos de putas, todo. También tenemos curas, ¡oh, el escenario más peculiar de Gijón, encima de Villa! ¡Ay! ¡Qué fila y es! ¡Ay! ¡Uy! ¡Dame un poco dinero! ¡Ole ahí! ¡Mira que sale ahí en el polígono! ¡Oye! Así, ¿eh? Oye, ¿y podías traspasarme un poco de belleza a ver si yo cambiaba de look? La belleza siempre va por delante. ¡Por delante, por delante! ¡Ale! ¡Toma nota! ¿Me das un besito? ¡Ay, el más guapo! ¡Me cago en la vida! ¡Estos son culas! ¡Estos son culas y no los becos! Se la pillo. ¡Marcha! ¡Azúcar! ¡Moreno rubio! ¡Venga, marcha, lunáticos! ¡Uy! ¡Mira qué bien esto! ¡A ver, ya! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uy, Eldo, préstame! ¡Déjame la cara, déjala! ¡Oye! ¿Y tú eres de aquí? ¡Yo de Gijón! ¡Ah! ¡Y yo de Iniesto! ¡Esto! ¡Yo soy de Corigo! ¡Soy James Corigos! ¡Oye! ¿Qué tal, payasete? ¿Cómo están ustedes? ¡Bien! ¡No, no se oye! ¿Cómo están ustedes? Pues claro, otro soy de Gijón, no tiene ni comparación con el de Río de Janeiro, vamos. Okay. Teniendo estudiantes como tú. ¡Anda! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¿Qué tal, Siana? Muy bien, muy bien. Bien. ¿Y qué es lo que dirías a la gente de Gijón? ¿A la gente de Gijón? Pues nada, que tenía que animarse más a esta movida todo el año. Vale, Siana. Oye, ¿no me das un beso de Siana? Oh, ¡un beso de Siana! ¡Hombre! Ven. ¿Tú qué eres? La reina de aquí. Eres la reina, cariño. Sí. ¿Y cómo te llamas? Bárbara. 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 ¿Y a qué eres la más bonita del desfilenador? ¿A que sí? Pues dale, vamos a decirle tú y yo. ¡Adiós! ¡Era manzana! ¡Hasta pronto! James Corigos, en ese desfile de charangas, de carrozas en Gijón. Ya ven ustedes, las calles de la Gran Manzana. Esto no es Brasil, pero también sabemos disfrutar del carnaval. Denos dos minutos, nos vamos a un poquito de publicidad y volvemos enseguida, ¿de acuerdo? Todavía con las sonrisas de todo lo que llevamos pasando esta noche en nuestra Gran Manzana y dispuestos a asistir, aunque sea a través de las revistas del corazón y de sus portadas, a la bodísima Cristina. Sí, de eso vamos a hablar y de muchas cosas más. Por supuesto. ¿Cómo ha venido la actualidad del corazón? Muchas cosas, cargadito, viene cargadito. Muy bien, pues señores, allá vamos a conocer cada uno de los detalles en este tiempo. Colchones Poligón les ofrece las noticias del corazón.
Vamos con esos nombres propios. Venga, vamos a empezar. Por ejemplo, ¿qué quieres? ¿Hablar de la boda o hablamos del culebrón? No me importa esperar lo que tú digas. Bueno, pues empezamos por el culebrón, vale. Si te parece. Sí, sí. Vamos con la portada de que me dices, que es una vez más para Rocío Carrasco, que anuncia que cederá su parte de la peluquería a Raquel Mosquera. Bueno. Se había comentado mucho la herencia de Pedro Carrasco, quien se iba a quedar con parte de la peluquería, porque como ella era heredera universal, porque no dejó ese testamento, sí, pues le correspondía a Rocío la mitad, el 50% de las acciones. Bueno, al parecer al final va a ceder esa parte a Raquel Mosquera y también el piso que compartía con Pedro Carrasco. La pareja vivían en un piso en el Paseo de La Habana, que también le correspondería a la hija, pero uh-huh, se lo va a ceder a Raquel Mosquera. Con lo que sí se quedará Rocito es con un terreno en el Escorial, que es una finca valorada en 8 millones de pesetas, que eran propietarios Pedro y su exmujer, o sea, Rocío Jurado. Bien, una pregunta un poco malvada. Además de su parte en la peluquería, ¿también le cede su parte de deuda de la peluquería? Claro, va todo también en el paquete, ¿no? Va todo en el paquete, pero tiene una deuda, pues hablaban primero de 24 millones, luego de 12 y luego de 15. O sea, que entre esas cifras se baraja. Unos cuantos. Unos cuantos, sí. Y hablando de peluquería, quien estuvo esta semana en la peluquería viendo a Raquel Mosquera fue Belén Esteban. Anda. Porque al parecer son íntimas. Mosquera y Esteban. Y Esteban, sí. Y entonces ella acudió con su hija, uh-huh, a ver a Raquel para ver cómo se encontraba y bueno, estuvo una media hora o así conversando. Tuvieron... Supongo que sería clienta de Raquel Mosquera. La verdad es que yo no sé muy bien la relación de amistad de dónde pudo haber surgido. Ya, no pegan, ¿verdad? No, al menos, bueno, yo no las hubiera relacionado, pero... Yo la verdad es que no lo relaciono y tampoco sé muy bien trato de Jesulín con Pedro Carrasco. Ay, amiga, ¿quién sabe? Bueno, ahí está. Y más cosas, porque ¿en qué me dices? También sale Dinio. Que últimamente sale en todos los sitios. ¿Cómo está, chica? Pero lo de Dinio lo vamos a dejar para más adelante porque estuvo esta semana en Tómbola y hablaremos estos días de él y de todo lo que comentó en Tómbola, aunque sí podemos dar un anticipo cómo es que aseguró que él llegó a confundir el amor con el cariño con Marujita. Sí. Cosa que desmintió que hubiese estado enamorado de ella, que ella le obligaba a decir que se iban a casar y sí que afirma que está enamorado de Sonia Moldes y que le gusta más la cama de Sonia que la suya. Yo no sé si es que es más mullidita, más confortable. Sí, eso te iba a decir, un colchón más así, ¿no? Sí. O el dosel, a lo mejor, también. Porque a Sonia Moldes le va más lo del dosel. Sí, tiene pinta, ¿no? El dosel. Lo del cariño y el amor y la abuela de Dinio, que ahí fue cuando lo remató. Bueno, eso también comentó. Comentó, en fin, que, claro, que fue un momento bajo, que había perdido a su abuela y que estaba muy a gusto con Marujita. Yo soy Marujita. Palabras un poco... Yo soy Marujita, sí. Y mira. Pero eso dijo, sí, que no usaba peluca. Bueno, es que lo estamos contando todo ya. Ya. Bueno, que no usaba peluca, que Marujita, que sí que tenía pelo y se ponía alguna extensión. Bien. Y acabamos ya con el repaso de qué me dices y con una separación, que es la de Arnold Schwarzenegger y su mujer María Silver. Se casaron en el 86... Era una de esas parejas. Era una de esas parejas. Oye, pero ¿qué está, chica, las parejas míticas de Hollywood? ¿Qué está pasando nanay, últimamente? Ya pues están yendo todas. Bueno, la verdad es que lo que le ha pasado a María es que le han salido muchos. ¿Ah, sí? Sí. ¿Tiene otros pretendientes? No, muchos cuernos, más bien. Ah, vaya, perdón, lo he cambiado todo. Había muchas infidelidades, bueno, eso es lo que ella comentó, ¿no? Por parte de él y ya de años anteriores el matrimonio no estaba pasando por una buena etapa y al final está María, que es miembro del clan Kennedy. Sí. Pues... digamos el promiscuo. Decidió pues poner fin a esta relación, que han tenido 4 hijos. Dijo que la fiesta nacional que no le iba a la fiesta nacional que no le iban en absoluto y que claro, que estaba harta de los comentarios de Hollywood, que si los cuernos, que si este rodaje, que si el otro, que si tal. Se acabó. La verdad es que tanto idilio maravilloso, esas parejas estables que ahora están terminando, ya uno no va a saber muy bien a quién poner de ejemplo para creer en el amor para de toda la vida. Hombre, yo creo que más bien a los famosillos de ejemplo no. Bien, tienes razón.
Seguro que son normal y corriente. Claro, claro. No sé. Otras parejas. Tienes razón. Bueno, y ahora vamos con esta pareja que sí se van a estar casados toda la vida, porque ahí hay amor. Sí. Entre Leticia Sabater. Se nota en la mirada. Y Morgan. Se nota, se nota. Bueno, en sorpresa, la portada es, bueno, es portada compartida, pero mucho espacio le dedican a Leticia Sabater, todas las fotos y anécdotas del enlace. Bueno, se casaron el 23F, fecha muy señalada. Mira tú. Y ellos quisieron pasar también a la posteridad, pues casándose ese día, en la iglesia del Pilar de Madrid. Ella llegó con un cuartito de hora de retraso. Bueno, pues está lógico, bien, es lo propio. Hay que hacer esperar a los hombres hasta el último minuto. Exactamente. Sí, señor. Reivindico eso también. Y después de la ceremonia, a las 7 de la tarde así, ya se fueron todos al castillo de Viñuelas, al banquete. Mucha gente asturiana acudió a esa boda, que fueron unos 400 invitados. Y había que, famosos, pero no tantos. Qué poco, ¿eh? Qué poco famoso. A ver en la lista que tengo, si tengo algún por Litri, aquí. El Litri, Luis Cobos, Jorge Juste, el Marqués de Urquijo. Unos cuantos. Más. Bueno, quiero decir, de rostros conocidos de famoseo, me parece que había más invitados por parte de él que por parte de ella. Bueno, eso y por está cierto, bien. Las hermanas son clavadas, ¿eh? Sobre todo una hermana, que yo no sé si es mayor que ella o menor, pero que tiene una hija, es igual. ¿Que le dices a Bater? Sí. Oye, la sí, vida sí, es así. Se parece mucho. ¿Qué llevo ella de prestado? Porque sabes que hay que llevar algo prestado, algo usado y algo azul. Pues ella llevó las tres cosas. De azul, un pequeño lacito atado al corpiño, prestado unos pendientes de su madre de oro blanco, que fue los que lució, y usado una liga que utilizó una de sus hermanas en su boda. Y que también se casó en esta iglesia, por cierto. Hay que decir que iba muy guapa, la verdad. Iba muy guapa, un vestido de 2 millones de pesetas, que bueno, era un diseño de Petro Valverde, que fue el que hizo también el diseño para una de las infantas, y 100 horas de trabajo. Pues si eso no favorece, entonces apaga y vámonos. O sea que nada, enhorabuena para los novios, que ya estarán de luna de miel de un mes, que les llevará por Sudamérica, por también crucero, Caribe, bueno. Sí, por, vaya, que se van a aburrir un vamos, rato. Vamos, que se van a aburrir un rato, sí. Que baratísimo le salió el viaje también. Sí, sí. Y en sorpresa, también en portada, Rocío Jurado. Bueno, pues Rocío Jurado declara, estuve clínicamente muerta 9 horas. Caramba. Yo voy a la página de esta... Ella todo lo grande. Ella todo lo grande. Pues desde resulta luego que está en México promocionando el disco La Más Grande, sí, que habíamos comentado el otro día, y entonces fue a una entrevista en una televisión mexicana y comentó que tuvo una hemorragia de melena. Me quedé sin vida, estuve 9 horas muerta. Me veía desde arriba, desde varios ángulos, incluso salía fuera de la habitación en la que estaba mi cuerpo y puedo recordar momentos vividos en los pasillos del hospital donde me llevaron y oía, se nos muere. Por favor, Cristina Oro, estas páginas no las despistes, porque esto hay que dárselo a Antonio Fontela. Yo no digo más. Digo no. Me parecía simbólico comentar... ¿Una hemorragia de qué dijiste? De melena. Ajá. Hemorragia de melena. Supongo que será algo, no sé. Bueno, algo que no es lo que parece, no, sin duda. Sí, sí, se trata ya de... Ya supongo, la verdad es que yo una, en estas cosas de una hemorragia no soy intestinal. Muy... Pero bueno, el caso es que, con el nombre, ¿verdad? Pero lo que te digo, guárdalo porque se lo damos a Antonio Fontela. Se lo vamos a dar a ver si salió se su nos cuerpo, muere, ¿no? Se nos muere. Y el espíritu y sí, tal, y volvió otra vez a su cuerpo. Bueno... Y en sorpresa, seguimos con el clan Jurado Carrasco, etcétera, y uno que ya no está en este clan, pero que él, claro, está completamente unido a ellos, es Antonio David. Muy rápidamente, pide la custodia de sus hijos otra vez y que Rocito le pase 1 millón de pesetas al mes. Entonces, ¿sabéis que le representa a Rodríguez Menéndez? Bueno, pues este abogado ahora solicita que investiguen a Fidel por tráfico de drogas e inducción a la prostitución. Caramba. Pero bueno, qué dramáticos en fin se ponen. Sí, sí. No me extraña... Y ahí seguirán con
que esta revista se llame Sorpresa. Sorpresa. Porque los titulares han sido impactantes esta semana. Y acabamos con la portada de Pronto, en el que vuelve a salir Rosito, Raquel, Rocío, Antonio David, Fidel, todo el clan. Verdades y mentiras sobre sus relaciones, se vuelve a relatar un poco lo mismo, ¿no? Uh-huh. Y también Carmen Sevilla, que declara: no pienso volver a enamorarme, intentando superar el fallecimiento de Vicente Patuel. Dinio y Tómbola, yo quiero que me cuentes eso con más pues calma. Pues Dinio todavía hoy no, fíjate, porque hoy lo que vamos a ver ahora es que Tómbola ha cruzado el charco y ahora hay un Tómbola en México. Ah, ¿sí? Sí, señor, sí, señor. En la televisión azteca tienen un Tómbola igualito al nuestro. Más detallada. En la televisión azteca, como las estrellas, un tómbola igual que este. ¿Cómo? ¿Sí? No puede ser. La televisión igual que este azteca. No puede ser. Pero igual en que este vez no de haber ser. Mujeres en este bando, son todos mexicanos. Y Chimo, creo que el presentador... ¿Cómo que son todos mexicanos? En vez de haber mujeres, no, que las periodistas, que no hay mujeres. Que no hay mujeres, que no está Carmele. Porque es un país machista. Bueno. Y hace no hay mujeres periodistas en el, nada, en el bando son periodistas. Todos mexicanos. Nos llaman Lozano, nuestros allí, compañeros. Carmeles, ¿a vosotros? ¿A nosotros? ¿Y cómo se llama el programa? Tómbola. ¿A Tómbola? ¿Igual se llama? Todo, todo es igual. Los labios, Chimo, el presentador es guapísimo. Pues tengo como que... tú, bueno, Chimo, como tú. Al paro. ¿Eh? Como tú, Chimo. Chimo, como al paro. Tú, que les ha costado mucho buscar un Chimo. ¿Ah, sí? Pues créetelo. Pues no más, pues pero créetelo, ¿verdad? Pues no más que así. Pues no más, ya no voy a liarme una balancera. Pues no más esta noche, ¿quién? No. Bueno, pues Tómbola en México. Ellos han intentado poner el acentillo y ver cómo podían estar ellos en México. Sí. ¿Y quién podría ser una invitada de este Tómbola española en México? En México, española. Que tiene relación con un chico que a su vez tiene relación con una chica mexicana. Que tú, uy, qué difícil. No vas a acertar eso, ¿no? Sí, no, vale, pues no lo intento entonces. Es que me lo has puesto muy difícil esta vez, ¿eh? A ver, una chica española, para más señas, catalana. Ajá. Que ha tenido, o ella ha dicho que ha tenido relaciones con un chico catalán. Sí. Pero, ¿y quién es el mexicano o mexicana? Escritor. Y con estudios en arquitectura. Que tiene una novia Paulina, mexicana. Paulina, Paulina. No, pero es que esa es la novia mexicana. Ah, claro. Es Montse Páez. ¿Te acuerdas de Montse Páez, enfermera que salió, que estaba embarazada, ligeramente, pero que luego perdió el hijo en un accidente? Ligeramente, alguna vez la he visto tal, pero no tengo... Pues fue la invitada de honor en el Tómbola Azteca. ¿Qué española? ¡Guate! ¡Guate! Pues ¿qué española inauguró el Tómbola? Y se fue, como aquí. Montse Páez. Bueno, claro, la cantante. Pero está muy bien porque era la que había estado la con Ricardo, novia, efectivamente. La novia del novio. Entonces, pues imaginaros lo que largó Montse la que Páez. Reservaba las mesas esas de Nochevieja en el mes de octubre. Es, pero largó todo lo que no dijo aquí. Y la pregunta es ahora, ¿dónde estaba Ricardito Bofill cuando Montse Páez estaba en la televisión? Yo creo que escondido bajo la cama, vamos. Pues él se quiso ocultar, pero le descubrieron y bien, ¿eh? Ricardo Bofill y Paulina a Polanco, un pueblo de México. Cerca de México. A una discoteca gay donde actuaba Ricky Martin. Y eso Ricky sí, Martin en una discoteca. Qué raro, ¿eh? Me cuadra. ¿Y qué bueno, los artistas pueden actuar donde les... Eso donde, sí, eso sí. Qué donde, donde cobren pueden actuar. Estamos de acuerdo. ¿Eh? Si queréis hilar, con hilar pantalón, vosotros. ¿O sin pantalón? ¿Que nada que hilar? Sin calzoncillos. Bueno. ¿Sin calzoncillos fue Ricky nunca Martin? Lleva. ¿Él nunca lleva calzoncillos? Nunca lleva, nunca lleva. Eso te lo dijo tu amigo el de Barcelona, ¿no? Sí. Entonces, el que le regaló... Uno que tenía una discoteca. Llegaron las cámaras de Tómbola Azteca. ¿No más? Claro, entonces a Ricardo le preguntaban por Montse Páez. Qué internacional. Entonces Ricardo Bofill no solamente pegó a un cámara, por eso la denuncia, los he contado, sino que él negaba ser Ricardo Bofill y hablaba en inglés a los mexicanos.
Pues se vuelven agresivos, ¿eh? Esto es rizar el rizo ya, ¿eh? Pues diciendo que no era Ricardo Bofill y era pues, un norteamericano. Qué exótico, Ricardo Bofill. Bueno, de cualquier otro, no sé, pero Ricardo Bofill sí que se puede esperar algo así, ¿eh? Desde luego. Pues así intentó salir del paso. Oye, lo que no sabía yo era lo de Ricky Martin. Ya ves, que actúas en calzoncillos. Sí. Debe ser por la expresividad y eso, ¿no? Ya no sé tanto movimiento, pasará calor el chico. Claro. El tómbola azteca, qué cosas tan curiosas pasan en la vida. Y a Lidia Lozano ya vemos que le encantó, que lo siguió. Bueno, le encantó, lo siguió minuto a minuto. Y se le ha pegado el acento, ¿eh? Bueno, pues no tenemos ese acento, pero sí tenemos grandes declaraciones en el tómbola que hemos de ir conociendo a lo largo de esta semana. Eso sí, en este tiempo, el del corazón. Colchones Poligón les ha ofrecido las noticias del corazón. Será nuestra última pausa en la Gran Manzana de esta noche de martes, martes de carnaval, y veremos qué ha encontrado por las televisiones Dani Cabrero. Ahora mismito, ¿vale? La copa del amor. En la recta final de nuestro programa, ya saben ustedes, en este tiempo en el que Dani Cabrero regresa al sillón, al gran sillón de vaca, y nos trae sus pedacitos de gloria televisiva. Bueno. De gloria ajena televisiva. O similar, vamos. Bueno, Cristina Oro, hacía mucho tiempo que no te tenía el zapping. Bueno, pues se me va a quedar. Pues mira. Otras veces ya no espero por vosotros. Vale. Pero hoy sí, venga, a ver qué me traes. Muy bien, pues yo creo que... Señores, ¿quieren que abramos esa ventana televisiva? Pues venga, vamos a ello. Tiempo de zapping. Fantasía Sex Shop les ofrece el zapping. ¿Qué nos traes esta noche? Bueno, antes de comenzar, quiero preguntarte una cosa. En una revista... En una revista. ¿Sale? ¿Quién sale? Ay, Dani, que se me olvidó. Alicia Senovilla. Ya, y sale con su que marido. Que se casó en San Fermín, pero que nunca le han puesto los cuernos o algo así. Y luego, si quieres, oye, apúntate que puede ser el padrino de su hijo, porque dice que a final de año, como mucho, se da de tiempo final de año para tener hijos. Ajá. Y además, el nombre del marido a mí me hizo gracia y ahora no lo recuerdo, para variar un poco. Sí. Tú no sabes cómo se llama. Sí, lo leí, pero como que se me olvidó. No lo sabes. No, que es un nombre, no es un nombre peculiar, vamos. Sí, eso o sea, es un nombre peculiar. Sí, que no es un nombre común. Yo no viendo un nombre el común. Marido de Nuria Roca y le dices a ¿cómo Novilla? Era ahí? Dios mío. No sé. No, es que yo estoy enfadado, porque acabo de ver al marido de Nuria Roca y me acuerdo del mar... No, perdón, acabo de ver el marido de Nuria Roca y me acuerdo del de Alicia Senovilla, por Dios. ¿Y qué te ha parecido? Hombre guapo, atractivo, fornido. Hombre, yo no sé quién opine, para opinar, pero no. O sea, no te ha parecido. Él no es para quien opine. yo no opino, pero no. Pero no. Ahí o sea, va. A mí no me parece, por lo menos. Estoy enfadado. ¿Tenemos Senovilla esta noche? No. Bueno. Estoy enfadado. Estás enfadado. Y ahora tienes castigada, ¿no? No. No. No, que le duran poco los enfados. O sea, a mí me duran muy poco. 5 minutos o así. Bueno, vamos a hablar de un problema, que es la artrosis. Vaya, hombre. Vamos a hablar de artrosis. Oye, pues vamos, pero bien, ¿no? Nosotros no. Que si los tacones y los pies, que si la bueno, artrosis... Bueno, los tacones, cuídate, Sonia. Bueno, cuidado. En las alturas. Porque la artrosis impide hacer mucho tipo de actividades, entre ellas sentarse. Ah. Pero no os arméis si tenéis ese problema, y no os armen ustedes en casa si tienen ese problema, porque en el programa de Ana Rosa Quintana se dio un método para remediar ese gran problema. Cuando se sientan, no se pueden levantar, le tienen que ayudar. Y yo he inventado una forma de sentarse, para la gente que tiene artrosis o dolor de lumbago, una forma de sentarse sin que le ayuden. Ahí está.
pues claro, un método bastante, pues yo creo, sencillo. Ahora, para la persona claro, que lógico, tenga el... Tú no te puedes sentar porque no, tienes tal, pero si puedes hacer el pino y hacer como una voltereta acrobacia, doble, y triple y... Claro, claro, es que no especifico que además de tener artrosis, de no tener artrosis, pues eras funambulista, trabajas en un circo. Eso no sé, no especifico. Vitalidad lo especificamos tiene, señor, ¿eh? Claro. Y menos mal que nos lo ha explicado y ahora ya nunca más vamos a tener problemas para sentarnos. Pues no. ¿Eh? A partir de ahora siempre así. Sí, 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 sí. Claro, quizás es lo mejor sentarse así. Tú vete empezando, Dani. Que no, bueno, tú que tienes, tú que tienes sillón. Brazos en claro, ambos lados. Tú primero y yo después. Sí. Iremos ensayando. Sí. De todas maneras, si uno pues no se puede sentar de esa manera o se siente incapaz, pues puede contratar, yo que sé, un profesor de educación física, que está muy de hora actualmente, muy de moda actualmente. Sí, necesario iba a ser, sin necesario duda. Necesario iba a ser. Y además, estos profesores de educación hombre, física... Hombre, si es majo el profesor, ya ves todo el problema que claro, tenemos, ¿no? Sonia y yo, pues ninguno. Y lo que pasa es que pues parece si hay que tiene... lo que pasa es que parece que tiene mucho tirón. Y si no, me lo... y no, se... Y si no se lo creen, véanlo. Pajarito Lidia, que a ti te gusta... El profesor de... No lo digo, me quedo ahí. Solamente el profesor porque tiene mucho. Pero cuando le ves, ¿cómo te pones, Lidia? No, ¿te pones roja cuando le ves? De educación física. ¿Sí? El profesor de educación física. ¿Pero es que es muy guapo o qué? Pues ahí lo ven. Pues parece que sí, que estaba en lo cierto, en que tenía mucho tirón actualmente los profesores. Sí, señor. Educación física. Es que es muy guapo. Y claro, chico. En fin. ¿Qué se le va a hacer? ¿A ti no te gustaba la profesora cuando eras pequeño? Pues no. ¿No? No, es que eran todos muy feas. ¿Eran todos profesores o todos sí, curas? No, es que en principio, cuando éramos muy pequeños, pues era todo profesoras. Chico, pero imagínate cuántas profesoras te pueden estar viendo ahora, en vez de dar mandar un saludo. No, un saludo para mis profesoras y mis profesores. Todos los recuerdos. No, todas muy feas, lo dije como genérico. Lo que pasa... A todas las asturianas, no. En general. Lo que pasa es que a mí no me gustaba ninguna. O sea, quiero decir que mi gusto pues es muy particular y puede que mi gusto pues no se ajuste con el de quizás de la mayoría claro, o de otras personas. Por presentadoras, así claro, morenitas. Así. Claro, sí. Eso sí que es verdad. Me gustan más morenitas y presentadoras. Lo comprendemos. Pues nada, Sonia, tú eres presentadora, pero eres rubia. Ah, no, pero yo soy rubia. Estamos a salvo. No, Dani, en no, fin. Corazón. Me la vas a apuntar esta, ¿eh? Uy, qué día llevamos, uy, qué noche. Bueno, en fin, yo no sé si un profesor de educación física era bueno en fútbol. Sería bueno para enseñar fútbol. El nuestro, pues no. El nuestro, el que yo tenía en su día, pues no. No era... ¿Por qué no? Porque empezaba... el fútbol no se llevaba bien. No, se llevaba muy bien. Lo que pasa es que empezaba a jugar él solo al fútbol y pues no como... No tocabais pelota y todavía... Él se sentía orgullecido de unos mocosos de 13, 12 años, pues de ganarnos. Es que era una cosa increíble. Te estás vengando, ¿eh? ¿Eh? No, sí, no, 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 no. Tú seguro que suspendiste educación. No, yo nunca. Educación, a mí me gustaba jugar al fútbol y al baloncesto. La educación física no me gustaba, eso sí que es cierto. Bueno, pues vamos a hablar, yo no sé, si el equipo de Brasil pues le ha entrenado un profesor de educación física, pero otro tipo, de Lomas Plus, pues parece ser que sí, vamos a verlo. Samba de preto, samba de preto. Yo creo que Máximo para lo del profesor de educación física se le da mucho. Sí, quizá él también se estaba vengando. Pues yo no lo sé. Bueno, el caso es que el famoso anuncio de Nike en su día, sí, pues lo parodiaba el señor Máximo Pradera. Qué muy bueno el anuncio, por cierto, ¿eh? Mucho les gusta hacer muy... esto en el Plus, ¿eh? Darle sí, una vuelta más a vuelta a de tuerca. Anuncios. Tuvimos aquí lo de el anuncio del hombre que salía sacando la mano por sí, la ventana. El de pues, te gusta conducir. Y te acuerdas cómo era la versión. Y ¿te el la versión remake. Eso no lo dices, ¿eh? ¿Eh? Eso no lo dices. No. Tú no te acuerdas cómo era. Si te gusta hacer el... En fin. No me dejes intrigada, que yo no lo sé. Palabras bueno, varias. Ya, y otro comentaremos luego. Bueno, pero vamos a ver cómo entrenan los de Lomas Plus. Porque también entrenan ellos, parece ser, ¿no? Ah, sí. Acompañados del Joglars. En su día entrenaban mucho el fútbol. Entrenaban mucho. Y vamos a ver cuál era su campo de juego, porque era un poco accidentado. Ante los ojos de un testigo que es Yalmiña, el jugador del Deportivo. Vamos a verlo.
Ya que estemos a jugar en el campo en el que juega usted. Vamos a ver. Sí, es que tenemos que jugar ahí en la casa de campo y no suele haber sitio, ¿verdad? ¿Le gustaría usted jugar en un campo así? No, ahí sí. Ahí es difícil, sí. Pues en Zabal, los de Lomas Plus que entrenan ahí junto con los Joglars, sí. Cuando trabajaban en Lomas Plus, pues eso. Ahí meter goles, mira que se pone cuesta arriba, ¿eh? Sí, es igual, mi profesor de educación física los hubiera metido igual. ¡Oh, no! No me nos hubiera hecho cavar el campo para que él pudiera meter los goles, ¿eh? Así era. Uy, cómo se querían. Uy, qué aprecio, qué cariño. No, sí. ¿Tienes unos recuerdos de infancia? No, sí, me cae bien. Que hombre, a mí personalmente me pareció un tipo simpático. Eso sí, o sea, nos jorobaba muchas veces, pero me pareció un tipo muy simpático. No, y lo digo ahora, que me cae muy bien, lo digo en serio. Pero jugar con el fútbol es un suplicio. Esto del fútbol lo tienes tú en la sangre, vaya. No, bueno, sí, me gusta, pero vamos. No es de mis... ¿No es de tus pasiones? It's not my cup of tea, como dirían aquellos. Oh, cielos. No, me gusta. Y no voy a decir de qué equipo soy, ¿eh? Vale. que ni preguntarlo. No. Vale. No, porque no lo digo. Bueno, pero ahora vamos a hablar de los árbitros. Ajá. Y los árbitros y también de Canal Plus, porque Canal Plus tiene un programa que es el día después, ¿sí?, de fútbol. Luego tiene el tercer tiempo, que es un poco... El día después es un poco la visión un poco divertida del fútbol y el tercer tiempo es la versión más seria. Pues en ambos programas está Joaquín Ramos Marcos, que es un árbitro que trabaja desde hace bastante tiempo para Lomas Plus, pero a veces, pues ante comentarios futbolísticos, él como árbitro pierde los papeles, y algo más que los papeles. Pero el 15 de Barcelona, de los 9 que hay, perdón. De Barcelona, curiosamente. Sí, curiosamente Barcelona. Y sobre una recaudación de 2.500 millones, los 9 del pleno, los 15 del pleno 9 cobrarán 27 millones de pesetas. Ponte el pinganillo que se te cae. Cuidadín. Quietor. Me cago en tu muela, pecador. Pues ahí está. Digo, se le quedan pendientes. No, claro. Lo que pasa es que él se puso muy nervioso una vez que cayó el pinganillo, porque decía el pleno al 15, decía de los 9, él hablaba de los 9, el pleno al 15 serán 15, claro. Obviamente, y él decía los 9 porque estaba, claro, muy nervioso. Se le cayó, pues le dijeron, mira, póntelo, claro, y lo chiven, que si no, no. Claro, él lo que tiene que hacer es hablar de motivos arbitrales, porque luego, claro, él se pone un poco nervioso. Sí, no, pero bueno, hasta no, bien. Pero muy bueno, Jorge, entramos más cosas. Con ese pinganillo que parecía el pendiente. Sí. Por cierto, el profesor nuestro de educación física nunca pitaba un partido. Señores, yo creo que este asunto vamos a tener que cerrarlo, porque si no, esta noche Dani Cabrero acaba teniendo un problema. Así que con este tiempo deportivo, vamos a poner final al zapping. Fantasías Sex Shop les ha ofrecido el zapping. Digo yo que quizá esta noche, Dani, tengas que descolgar el teléfono. Sí. En fin, es una idea, ¿eh? Sí. Es una idea, tú verás. O no vayas a hacer estas visitas de antiguos alumnos en reuniones. Todavía no la he hecho. La debo. Y lo peor es que la debo y todavía me han dicho, pásate. Bueno, pues más bien que mañana, como que estás ocupadísimo. Sí, mañana y pasado y quizás el próximo mes. Preparando la gran manzana, porque tenemos una cita para mañana, ¿de acuerdo? Una cita para mañana, por supuesto. Cristina Oro. Mañana más. No nos dejas ni respirar. Nada, chica. Aquí estamos terminando un programa y ya estamos a vueltas del siguiente. Porque deseamos volver a encontrarnos con todos ustedes. Así que tenemos una cita en la Gran Manzana. Hasta mañana. El cristal cuando se empaña se limpia y vuelve a brillar, ni más ni menos, ni más ni menos. La honra de una rosita se mancha y no brilla más. Se mancha y no brilla más cuando un hombre se la quita, ni más ni menos, ni más ni menos.
pero yo el concepto, ¿eh? Una cosa que me gustaría preguntaros, ¿andar en tacones es tan cansado y tan incómodo como dicen? Bueno, depende de la costumbre. No. No, ¿verdad? A todos se acostumbra uno. Yo creo esta que vida. Más bien es depende del tacón. ¿Ponéis mucho tacón vosotras? Yo no, la verdad. Tú es mucho que no. Depende mucho de la altura, de que sea ancho o no. A veces un poquito más alto estás más cómodo que un poquito menos. Depende. ¿Y es difícil andar en ellos? Bueno, cuando uno tiene gracia y estilo, pues no. Claro, claro. Te fastidias porque no me doy por aludido. Bueno, y acabamos, si os parece, en el Tíbet. Vamos a ver cómo celebraron allí el carnaval, porque lo hicieron de una manera un tanto peculiar, según sus tradiciones, y son unas imágenes que no tienen desperdicio, porque es otra cultura y otra manera de vivir. Pues eso, las distintas festividades. Lo que estamos viendo aquí es un baile religioso para alejar a los espíritus malignos antes que se inicie el año nuevo. Y no me estoy equivocando de fecha, porque ya sé que hemos entrado, y muy bien que lo sé, hemos entrado en nuevo año. Pero es que para los lamas, lamistas, el año nuevo comienza en febrero. Ajá. A finales de febrero, anunciando la llegada de la primavera. Y entonces esto es lo que están haciendo, es dar la enhorabuena o celebrando el año nuevo, que coincide también con el carnaval. Dando la bienvenida, ¿no? Y es lo que están, eso, dan la bienvenida. Aquí estamos viendo en imágenes pues los bailes, las danzas, cerca de unos 30 monjes interpretan el cham, se llaman estos bailes, que es un baile de máscaras, como estábamos viendo, que lo hacen en este templo budista del Tíbet. Sin duda lleno de color, ¿verdad? De espiritualidad. También. Tradición. Sí, sí, espiritualidad y tradición, porque luego tienen relación con la muerte, alejar los malos rollos y todas estas cosas. Las danzas tibetanas, que son de carnaval, de año nuevo, preprimavera. Oye, eso se le llama ahorrar en festejos. Lo que pasa es que claro, para ellos tienen una simbología diferente. ¿Y este barullo, Cristina, que había ahí? Pues ¿qué regalaban barullo, ahí? No sé, guardaban caramelos. ¿Había rebajas en el Tíbet o qué? No lo creo. ¿O regalaban o había rebajas? Porque estos barullos no son muy comunes. Son tres buenas pruebas de lo que en el mundo sucede. Dos de carnaval y un consejo. Muy bien. Pues para los consejos ya saben cuál es la solución, ¿no? O hacerse oído sordo. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra gran manzana. De nuevo juntos aquí en Teleasturias a partir de hoy durante toda la semana. Y recuerden que estamos viviendo el carnaval. En Asturias ha empezado ya, bueno, pues estos días atrás, bien lo saben muchos de ustedes, en diferentes puntos, y a partir de ahora es como una carrera de relevos. Vamos buscando en los diferentes puntos esa celebración hasta llegar al próximo fin de semana. Dosifiquen sus fuerzas, como lo hacen nuestros compañeros, nuestros amigos. Cristina Oro, buenas noches. Hola, buenas noches. Lo llevas pianito, pianito, ¿no? Uh-huh. Porque, chicas, son tantos días que hay que organizar bien las fuerzas. Hay que ir dosificando, claro que sí. ¿Quién no necesita dosificar? Porque está hecho un machote, Manolo Jiménez. Empezamos ya la noche, ya empezamos la noche. Buenas noches a todos. ¿Qué pero tal? No me ha gustado bien. ¿Por qué la has presentado ya primero? Porque la tengo más cerca. Vale, empezamos, ¿eh? ¿Por qué? ¿Te sientes discriminado, ofendido? Me siento en segundo plano. No, pues es pues una cuestión de cercanía, nada más. ¿Quieres que volvamos a empezar y luego hagamos otra forma? Ya sabes, lo de las damas primero y después los caballeros. Porque siempre tú eres un gran caballero. ¿Por qué siempre las mujeres estáis confraternizando? Siempre tenéis esos cotilleos. Estás aquí en minoría, ¿eh? Sí, lo sé, pero una minoría muy agradable. Bueno, ya ven ustedes cómo empieza la noche. Cómo acabará, tendremos que descubrirlo. Por el momento, nos vamos con Viajes El Corte Inglés. Viajes El Corte Inglés les ofrece esta sección. Unos viajes que recorren el mundo, un mundo,
que también está carnavalero, Cristina, ¿no? Claro que sí, nos vamos a ir de carnaval. La semana pasada estuvimos ya en algunos sitios que celebran el carnaval, como, no sé, me viene a la memoria, Italia, Grecia. Y ahora nos vamos a ir hasta Alemania. Nos vamos a ir a una estación de esquí porque hasta allí ha llegado el carnaval y allí se han disfrazado, porque ya nos comentas tú y vamos. Sí. Claro. Pero los hombres del tiempo preparados para toda la casa. Pero bueno, aprovecho las cámaras de Teleasturias y de la Gran Manzana para decir que yo no soy el que pone las nubes y los nubarrones, porque me cogen las señoras por la calle y me dicen, a ver si nos pones un poco más de sol. Y no, eso no, señora. Yo simplemente digo lo que puede ocurrir. Bueno. Cambiamos de tema, vamos a hablar más de carnaval, pero antes vamos a pararnos en estas imágenes y hacer una advertencia. Atención. Sonia llevas tacones. Puedes correr un gran peligro para la salud de tus pies. ¿Por los tacones? Por los tacones. Yo no llevo tacón. Ya te veo muy preparada hoy. No. ¿Qué quieres decir? ¿Que me los tengo que quitar ahora mismo? No, ahora mismo más bien no, gracias. A mí me has dejado alucinado. Yo no sé si lo pude captar la cámara, Javi, nuestro realizador. Las botas que nos trae hoy Cristina, este conjunto muy magnífico. Moderna. Una maravilla, va estilo cuidando, New Age. Va cuidando su salud, que son muy cómodas. Sí, sí, sí. Doble nudo, porque el cordón es largo. Son muy cómodas, son así como de colegial todavía. Uh-huh. A Cristina le queda bien todo. Lo que pasa es que yo vi esta noticia y dije, no, yo no quiero tener problemas con mis pies por culpa de los tacones. Claro. Porque vamos a ver en imágenes los taconazos que usamos las mujeres, que yo alguna vez me los pongo, y que me estoy quedando sin voz, y los peligros que puedes correr al ponerte estos tacones. ¿Qué puede suceder? Pues bueno, desde mala circulación, piernas hinchadas, pies deformes. Caramba. No sé si seguir contándote, Sonia. Bueno, tú mira, sigue. Mira, ahí está Juanetillos, haremos. Dedos montados, dedos martillo. Lo de los Juanetillos, ¿sabéis a qué me recuerda siempre? A durezas. Naomi Campbell. ¿No? Sí, yo creo que estás un poco obsesionada con eso, porque alguna vez que... Ya me has oído comentarlo Naomi esto. Naomi Campbell. ¿Por qué? No. Ah, pero los pies no le salen. Has de fijarte en sus pies. En los pies, de verdad. Sí, sí. Bueno, pero eso es por los tacones, ¿eh? Es que dicen que las modelos normalmente, como son tan altas, calzan siempre un número o dos números más de lo que realmente los diseñadores de calzado les gustaría. Entonces siempre andan con calzado muy apretado. En los pies pues muy constreñidos, sí. Apretado, imagínate. Más luego los tacones que se ponen en las pasarelas, o sea, etcétera. Que la opción era... Lo que hay que hacer es... A ver, ir todo el día con playeros y cuando llegas a la tele, cuando llegas al trabajo, te pones los zapatos y vas como una reina. Tico, tico, tico. Pasa que a mí se me ha olvidado. Pasado los esquiadores para disfrutar de, bueno, pues de la fiesta y del jolgorio que vemos en estas imágenes. Es la estación de esquí de Baviera, en Alemania, y es muy característico que allí la gente vaya a esquiar y se disfrace. Pero esto no solo pasa allí. O sea, ahora tenemos estas imágenes de Alemania esquiando, pero aquí en España cuando te también vas a esquiar en carnaval pues te disfrazas, igual no tanto, sí. Quiero decir, te pones un gorrito, sí, o alguna cosa, pero aquí ya van tipo carrozas y demás, y hacen un auténtico espectáculo el día de carnaval y hacen pues carreras de trineos y juegos. Qué bonito, qué bonito. Hombre, ya cuando vas a esquiar de normal, ya vas un poco de carnaval, ¿no? Un poco de Frankenstein, así, ahí que no te puedes mover, pero... Con colores chillones. Sí, pero estos lo que hacen es un poco darle doble vuelta, ¿no? Rizar el rizo. Allí es una tradición en Alemania, subirse a esquiar el día de carnaval y ir disfrazado. Esta es otra tradición, mira, ¿verdad? En Alemania. A ver si nos la puedes explicar un poco, Cristina. Estos son los trineos y luego ya van bajando. Lo de bajar arrastrando, vale, sí, pero sí. Lo de subir arrastrando, ¿no? Qué envidia, a mí me apetece. Se parece al descenso del Galeana, que se produce. Sí, días, ¿no? Sí. Bueno, también el descenso del Galeana, Manolo, lo llena todo de espuma, ¿no? Uh-huh. Puede tener un poco un aspecto parecido, sí. Sí, igual se han inspirado en claro, Baviera. Es lo que dices. Sí. Y estos van con neumáticos. Eso tiene que ser divertidísimo. Uh-huh. Yo eso lo llamo de una forma que, bueno, casi no sería bueno repetir. Atrévete. Anímate. Atrévete. Y a eso lo llamo culo esquí. Sí. Qué ingeniosa estoy nuestra presentadora. No, hombre, son esas cosas de la infancia. Bueno, está bien. Los años te lo da también. Me callaré. Sí, los que me quedan por venir.
Bueno, pues de todo, como veis, pues este iba de vaquero, lo que pasa que ya se le ha ido perdiendo la ropa por ahí. Veo que no solo es el ropaje, sino que los artilugios que utilizan... Lo de los gochazos también es tradición, claro. Allí en Baviera. Sí, sí, es tradición, tradición. Desde luego. Bueno, pero está divertido, es una buena forma de empezar. Frío no pasan, eso estoy segura, a pesar de las nieves y eso. Supongo, pasaremos más nosotros aquí, porque vaya con el día que estamos pasando, ¿eh? Y, y no será porque no nos lo ha advertido el hombre del tiempo. Eso, mira, es verdad. Pero es que nosotros venimos a ver... Cumplirlos a pies juntillas, y lo de a pies juntillas nunca mejor dicho, de ustedes depende. Nosotros recorremos mundo con tacones o sin ellos, con nuestra sección de viajes, El Corte Inglés. Viajes El Corte Inglés les ha ofrecido esta sección. Claro que yo a veces pienso que no sé si es que lo de los viajes del Corte Inglés le gusta tanto a Manolo Jiménez, que quiere él llegar a esta sección, situación, a esta situación. ¿Estás haciendo competencia, Manolo, qué? Porque es un hombre viajero, le gusta conocer pues otras culturas, otras formas de disfrutar, de ser feliz en definitiva, y se ha ido este fin de semana hasta Cataluña. Hasta Cataluña concretamente, Villafranca del Penedès, pero mis viajes son fantásticos, solo tiene una pega, que voy muchas veces solo con mi DVK y me gustaría tener una compañía como la vuestra. Pero hasta el momento no es posible, yo tiro el guante, a ver si lo recogéis, a ver si lo recogéis de una vez, porque yo lo estoy tirando constantemente y es que ni os agachéis siquiera. Bueno, a lo que iba, en estas fechas cada año se celebra la calçotà o fiesta de los calçots. Los calçots, ¿habéis visto con qué acento catalán el calçot? Escolti tú. Has aprovechado muy bien el tiempo. Sí. Pues los calçots son... No son lo que parecen, ¿no? No son a lo que suenan, ¿no? No son a lo que... ¿A qué te suena? Bueno, no sé. A tantas cosas, quizá. No, pues es una especie de cebolleta muy típica de la gastronomía catalana que se cultiva bajo tierra, ¿verdad? Como todas las cebollas. La verdad que aquí no está muy brillante. No os has traído la prueba. No he traído la prueba. Bueno después os tengo una sorpresa preparada. Bien, pues como digo, cada año se celebra en Cataluña esta fiesta que es magnífica. Nosotros nos hemos desplazado a unas bodegas, en concretamente las bodegas de Vinos Font en Villafranca del Penedès, que os sonará porque, bueno, ahí están las grandes bodegas, Freixenet, Codorniu, etc. Y hemos convivido con los catalanes que nos han recibido con los brazos abiertos. ¿Que no os lo creéis? Pues mirad.